Okay. Okay. Ahí más o menos. Eduardito, ¿cómo estás, pequeño travieso? Yo estoy preparando aquí todo para... A ver. Ok. Pues aquí, viejo, voy a jugar Guardianes de la Galaxia, viejo. Un juego que es, por la cantidad de diálogos que tiene, es bastante muy aburrido. Pero bueno, quién sabe, puede que nos guste mientras evitemos hablar tanto. Así que lo voy a jugar. Guardianes de la Galaxia, tío. Venga, coño. ¿Cómo la ves, tío? Joder, ¿cómo la ves? Creo que todo está cerrado aquí, bla bla bla. O sea, mis chetos están cerrados. El todo está abierto. Creo que mis chetos estén abiertos. Bueno, el cheto de acá sí está abierto. Okay. ¿El de acá también? Sí, señor. Este no lo quiero. Este no. Flipante, tío. Flipante. Sí, vamos a jugarlo. ¿Y tú cómo vas? ¿Ya no estás enfermo, no? Estabas enfermo del COVID, no sé, que te ibas a morir, viejo. Tienes que darme la dirección de tu casa y para ir a comer gratis el día que te mueras, viejo. Venga, aguadito de pollo y cafecito y galletas, por lo menos, viejo. Que tu muerte sirva de algo, viejo. Por lo menos para comer bien un día, viejo. Ah, ya está bien. Hierba mala nunca muere. Madre mía. Puesto que tu familia ya había comprado globitos y hasta una torta ya tenía. Una torta para repartir, viejo. Con gorritos, serpentinas, silbatitos, eso, ¿no? Hasta chispeadores, viejo. Madre mía, ¿te imaginas, viejo? Eso sería bien traumante, ¿no? Que te enteres que tu familia ya te tenía todo preparado, viejo. Así como para pegarse, para irme, a ver, me quieren ver matar, la verdad, me voy a matar, ¿verdad? Me voy a matar, me voy a matar. Viejo, hay un vergante que siempre que sale, porque yo tengo automáticamente para que al principio del directo salga un comentario que diga las estrellas son las que me ayudan a mantener el directo. Y el Karenausia este... siempre pone una carita enojada en ese comentario. Verga. Tiene que tener algo muy malo en la mente, el tío. Algún trauma de la infancia. Madre mía. Bueno, yo ando con un dolorcito aquí en él. Ando con un dolorcito acá, pero... ¡ay, feo! Pero vamos abriendo el juego. Ok, quito captura de pantalla.
Vamos abriendo el juego de Guardianes de la Galaxia, tío. Con Z, ojo, Galaxia. Galaxia con Z. Porque si es Galaxia sin Z, viejo, será en otro universo, viejo. Uy, acabo de descubrir algo increíble. Soy un Treehard. Aquí está el juego, vamos a abrirlo. Welcome, welcome. Vamos a ver, está abriendo el juego. No lo he capturado todavía con el OBS. Vamos a capturarlo ahorita. Ahí está viendo. Dice en NVIDIA RTX. Ay, madre mía, tranquiliza, Toreto. Fuentes. Vamos a poner capture de juego. Ponemos guardianes. Ahí está. Pantalla completa. No salgo yo. Mejor no. Ahora sí, ¿no? ¿Cómo no voy a salir yo? Madre mía, o sea. Inhabilito esto, lo vengo para acá, punto de acá. Pongo proyectar. How. Pongo paneles solares, pongo panel de acá, pantallita te pongo del lado de acá, te pongo estar siempre de frente, a ti te pongo acá. Soy como el Chapulín Colorado, más o menos. No contaban con mi astucia. Síganme los borrachos. Síganme los borrachos. Y me duele. Encriptación diseñada para integrar coordenadas temporales y el número de serie de la nave en un generador. ¡Listo! Ay. Ya, no tengo que hacer nada. La zona de cuarentena, sector de máxima seguridad del cuerpo Nova. Cuerpo Nova. Y estamos dentro. Increíble. No imaginé que hubiera tantas cosas después de la Guerra Galáctica. El autocontrol no se veía mucho en el ejército Chitauri, y menos con Thanos a cargo. Probablemente ya no es peligroso. Los Nova Corp tuvieron 12 años para deshacerse de los explosivos más potentes, ¿no? Por eso me agradas, Quill. Eres tan ingenuo. Las horribles maravillas que podría hacer con toda esa tecnología. Concéntrate, roedor. No venimos a saquear ni a robar. ¿Por qué no? El armamento del Milano necesita renovación. Además, hay un buen billete. La bestia que buscamos es más valiosa para la reina monstruo de Sektar 9 que cualquier otro botín ilegal. Este lugar no es fácil. No veo ningún monstruo, pero el cilindro de allá adelante parece ser la nave minera que nos indicó la amiga de Peter. La amiga Quintera. Amiga. De una sola noche. Y verás al monstruo en cuanto instalemos los cositos atrapamonstruos de Rocket. Así es. Groot, Quill, prepárense. El equipo Rocket va primero. Aún no entiendo por qué debo permanecer en la nave con la asesina. Porque tú eres parte del equipo verde. Me incluiste en el equipo antes de ponerle nombre. Y mi piel no es verde, es Cerceta. ¿Circe? ¿Qué? Mira, si queremos atraer al monstruo hacia la nave minera, debemos instalar retumbadores en ambos lados. Dos lados, dos equipos. Y dos clics para llegar también. El terreno es inestable para aterrizar, deberán saltar. Esa es la señal. ¡Vamos, Groot! Groot. ¡No te preocupes! Colocamos los retumbadores, nos vemos en el centro y capturamos al monstruo. ¡Juntos! Muy bien. Yo soy Groot. Retumbador 1 listo. Nos
Nos vemos en el punto de encuentro. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Cuida a mi pequeña. Es una nave, Peter, no una niña. ¿Te imaginas? Baba rosada es una nanoresina personalizada, diseñada para que las cosas no floten por ahí. Oh. Yo soy Groot. No te preocupes, nos aguantará, creo. Es por eso que el equipo verde se quedó en el... ¿Ese cilindro grandote es nuestro punto de encuentro? Sí, esa es la nave minera. ¡Wow! Es muy raro ver todo esto amontonado. Me da un poquito, los poquito restos lag, de la guerra que se extendió por toda la galaxia, sujetos por una baba rosada. Nanoresina con base en ebrio. ¿Cómo se llame? Pero es bastante abrumador. Bastante abrumador. Vamos a seguir a Rocket. ¡Wow! ¡Miren! Amarillo y azul. Parece una vieja fragata de Novacorp. ¡Súper! No te pases. Probablemente en esa nave murió gente. ¿Vos? Bien que los conoces. ¿Para qué nos trajiste si es un lugar tan sagrado? ¿Yo soy Groot? Sé de al menos una docena de planetas con monstruos. ¿Por qué aquí? ¿No será que quieres impresionar a Gamora? O sea... Estamos quebrados, Rocket. Hay que sacarla del estadio. ¿No estás harto de comer raíz de Yaro? Es muy... arenosa. Esta es una zona restringida. Sea cual sea el monstruo que vive aquí, nadie más tiene uno. Hay que vender valor a la rareza en sus adquisiciones. ¡Exacto! ¡Wow! ¡Oh! ¡Casi me caigo! ¡Estoy bien! Por poco te conviertes en una postvíctima de la guerra. No es gracioso. Pues, esto me gusta. Es divertido. Yo soy Groot. Qué bonito. Los yo tres soy juntos. Groot. Como cuando comenzó todo esto. Antes de que ya sabes quién se uniera. Yo soy Groot. Yo no odio a todo el mundo. A Quill lo tolero. Es buena bestia el animal. Ojalá logres ese ascenso, Rocket. ¿A mí me dices lamebotas? ¿Tú que escapaste de la custodia de los Kree con halagos? Guiñó un ojo. Bye. Era que puro diálogo, ¿no? Eso va a un callejón sin salida. Sí, se me un poquito, siento un poquito. ¿Qué dice? ¿Te acuerdas el serrano que me quería llevar a trabajar allá de mi gente? Y después pura mentira, fue el tipo, era pura mentira, nada. Está todo en bajo, viejo. Yo creo que... no, es que tenía que reiniciar, ¿cierto? Por las texturas. Filtrado. Desactivado. Creo que esto se tenía que poner por 4, creo. Es que no me acuerdo. Está todo en bajo. Pero bueno, si dice desactivado, desactivado. Sí, le había bajado, pero se tenía que reiniciar y me olvidé. Ah, pues ya está. Ah, ¿seguro? Ah, eso es. Es por aquí. ¡Vamos! ¿Y tú cómo lo sabes? Confía en mí. ¿Quieres? Oye, Groot. ¿Crees que aquí encontraremos pedazos del fragmento de Trión? Yo soy Groot. ¿Cómo sabías que llevaba un callejón sin salida? Uy, pues porque yo sí tengo un gran sentido de la orientación. Uf, hay algo. Tranquilo, loco. No sé por qué tenemos que recoger todo esto de aquí, pero... ¡Cuidado, Quill! ¿Tengo que disparar o qué? Tranquilos, pero... ¡Toma eso, cosa endeble! ¡Oh! Odio Parkour. A estos parásitos devoranaves. Los malditos se tragarían el Milano en dos. ¡Qué asco! ¡Salpicó brutal! Oye, 50 unidades a que elimino más de estos bichos que tú. Sigue soñando. Sigue soñando. No, pero ¿qué? Rocket, ¿fuiste tú? ¿El marcador? ¿Te gusta? Se lo puse a la cubierta de tu visor cuando te echaste una siesta. ¿Hackeaste mi visor? Con la infinidad de veces que he reparado esa cosa, diría que ya también es mío.
Lo mejor es colocar el retumbador un poco más adelante. Creo que justo enfrente, más allá del agujero enorme donde estaba la cabina de esta nave. Ajá. Qué desagradable. Yo soy Groot. Intenta no pensar. ¡Oh, mierda! ¡Ay, bueno! ¿Cómo no lo grabé? Vengo, se le vola. Yo soy Groot. No lo sé, pero se está retorciendo. ¡Maldita sea, Quill! Oye, ¿estás bien? Sí. Sí, simplemente pensé que era un atajo. Claro, un atajo. Sigan sin mí. Yo los alcanzo. Bien. Del otro lado hay una plataforma de misiles de Nova Corp destrozada. Nos vemos ahí. Plataforma amarilla y azul. Entendido. Amarilla y azul. Ok. Okay. Tengo la accesibilidad muy, muy alta. ¿Quieres que todo esto se venga abajo, Quill? Le disparé a algo. Veo la primera herramienta a la mano. Ay, no te mueras, no te mueras, no te mueras. Ah, no, mierda, ¿qué es eso? ¡Diablos! ¿Te moriste, Quill? Hasta acá te escuchamos gritar como gallina de corral. ¡Estoy ocupado! ¡Oh, rayo! ¡Mierda! ¡Eso es trampa! ¡Uy, si lo hubieran visto! Era una cosa amorfa, muy extraña. No volveré a caer. ¡Uy, de la nada este brinca de una forma rara! Ah, lo maté. ¡Tiembla mucho! ¡No lo estudies! ¡Dispara! ¡No! ¡Uno más para su papi! ¡Muy duele! ¡Toca más a todos! ¡No! ¡Dios, amiguito! ¡Eso es cosa! Sí. Casi se lo devora una masa extraña o no sé qué. ¿Lo hubieran oído gritar? Luchar con dignidad, Peter Quill. O siquiera morir con ella. No es gracioso. Se le burla. Hello, por ahí tengo que irme. Oye, Drax, ¿por qué estás tan seguro de que esa Lady Rebelde comprará al monstruo? Ah, ya, okay. Su nombre es Lady Hellbender, y su colección de criaturas insólitas solo las superan las riquezas que derrama sobre quienes las atrapan. Si alguien pagara bien por unos bichos raros, yo ya lo sabría. Es una guerrera honorable, no como tus vándalos. Oye, no hables así de Joe, el tuerto. Quill, nos le estamos jugando por el monstruo misterioso. Estás consciente, ¿verdad? Ojalá que tu amiga sea confiable. Yo soy Groot. ¿Qué vas a saber si tenía caso? ¿Así te gusta? Sí, olía a flores. Confíen en el plan. Todo va bien, incluso lo de la nave minera. Solo hay que colocar los retumbadores en el lugar indicado y tendremos al monstruo en el bolsillo. Oh. Él salió bueno para... ¡Hijo de tu... ¡Muévanse! ¡Ay, su madre! ¡Es una broma! ¡Estuvo cerca! ¿Estás bien, Groot? ¡Quill! ¡Estamos bien! ¡Pero imposible saltar eso! ¡No hay que saltar! ¡Por este lado hay una viga maciza! ¡Dile a Groot que plante un puente! ¡Pídeselo amablemente! ¡A mí siempre me ayuda! A ver, usar... ¿para apuntar? ¡Ah, ya! Muy bien, Groot. Haz esa magia de las enredaderas. Ese truco es genial, grandulón. O sea, cuando quiera, pan, presiono asco. El... Más devoranaves. Son una plaga.
Ay, ¿cómo fue que lo hice? Oh, es horrible ver esas cosas comerse esta maravilla de chatarra. ¡Muy bien! ¡Continuemos! ¡En marcha! ¿Tienes entusiasmo? La apuesta no ha terminado. Te voy a dar la paliza de tu vida. Rayo. ¿Y ahora? ¿Me ves preocupado? ¿Será que llego? La resina va a aguantar. ¡Hay que cruzar al otro lado! ¡De algún modo! Hay que decirle a Groot. ¡Tanta ¿verdad? Potencia de fuego! Groot, encontré un anclaje. ¿Puedes agarrarte? Ah. Oigan, verdes, avísenos si ven alguna nave azul y dorada por ahí. Hemos visto muchas así. Se refiere a naves activas. Bueno, ¿y qué hacemos si nos topamos con una patrulla Nova Corps? Los contendremos hasta finalizar. Mala idea. Esos policías se comunican por sus estúpidos cascos. Si nos ven, solo hará falta que cierren la barrera para encerrarnos aquí con el resto del cementerio. No harían eso, ¿verdad? ¿Dejarnos pudrir aquí? Pues sí. Eso seguro va contra el código Nova. Bueno, pero ¿quién lo sabría? Yo sí. ¿Tenemos que lanzar? Ah, sí. Ok, aquí vamos. Muy bien, coloquémoslo justo ahí. Sí, falta uno. ¡No! 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 ¡Me recargo! La batería se chamuscó, eso es lo que pasó. ¡Lo soltaste con mucha fuerza! Solo busquemos una solución. La solución es otra batería, bien cargada. Ok, estamos en los restos de una nave llena de aparatos. Seguro hay cosas que sirvan para encender otros aparatos, ¿no? Sí. Tu visor podría sernos útil en esta ocasión. Ah, con B. Ve a buscar un repuesto mientras yo arreglo los cables chamuscados. Escanear, dice. ¿Puedes usar este misil? Claro, para volarnos en pedazos. Sigue buscando. Aquí hay una bomba de oxígeno. Mejor no, drenaría energía directo de la nave. Ah, sí. Ya lo sabía. ¿Y esto? Probemos con otra. Ok. ¡Hey! ¡Un generador de poder enorme! ¿Cómo lo activamos? No lo hacemos. Esto es demasiado para nuestro pequeño retumbador. ¿No podemos condensar la energía a través de un embudo o algo así? No te hagas el experto en tecnología, es muy molesto. Encuentra otra cosa. Allá habíamos hecho algo de oxígeno. No sé, esto chiquitito que está aquí, que brilla mucho. ¿Hay algo con carga? ¿Una especie de batería de auto espacial? ¿Célula xenón o leucoid? No importa, vamos a probarla. Ponla aquí, en el medio. Ok. Ok. Esta cosa no va a freírme, ¿verdad? La probabilidad es minúscula. ¡Ya! ¡Estarás bien! Poco confiable. Esto servirá. Pero haré algunas modificaciones. Tendré que hacer unos ajustes cuando vea cuánta potencia genera. ¡Cúbreme, sí! ¿Cubrirte de qué? ¡Malditos monstruos! ¡Prepárense! Ah, de eso. Ok. ¡Rocket! ¡Ayúdame con estas alimañas! ¡Oh, no, no, no! ¡Maldición! ¡Se quemará si no lo recableo rápido! ¡Solo tú y yo, Groot! ¡Ah! ¡Qué bonito poder de Groot! ¡Un bicho con ojos menos! ¡Es como reventar gominolas! ¡Mírense las partes! ¡No arreglo esta cosa! ¡Seguirán viniendo! ¡Pues para ti es fácil! ¡Tienes un palo afilado listo! ¡Bien! ¡Qué buen poder, ¿eh? ¡Mejor que no se... ¡Ah! ¿Qué haces tú? Gracias. Ah, llegó el papá.
Yo soy Groot. ¡Bien! ¡Usen el miedo! ¡Mátenlos a todos! ¡Vamos, basura inútil! ¿Tengo que preocuparme por esas cosas? ¡Reventé a otro! ¡Es como reventar gominolas! ¡Uy! ¡Se me burla el tipo! ¡Tú sigue agitando esas ramas! ¡Que no se hace difícil controlar! ¡No vuelen en pedazos! ¡Yo soy Groot! ¡Lamento romper tu burbuja! ¡Es como reventar gominolas! ¡Átalos, Groot! ¡No te sientas mal, amigo! ¡Ellos empezaron! ¡Hoy demasiado! ¡Yo soy Groot! ¡Madre mía, lo reventó! ¡Estamos conectados! ¡Wow! ¡Justo a tiempo! ¡La próxima nuevo vez tutorial disponible! ¡Mantén presionado L! ¡Vamos! ¡Dos menos! ¡Quedan dos! Star-Lord Guardian. Ah, esto es lo que acabo de hacer. Lo escanear. Bla, bla, bla. Impulso. Sí hay. ¿No viste al principio? ¿Cómo sabemos que el monstruo al que buscamos no es una de estas cosas que ya matamos? Si fuera digno de la colección de Lady Hellbender. Groot pregunta si la recompensa vale la pena teniendo en cuenta los riesgos que estamos corriendo. Groot y yo somos prácticamente imposibles de matar, pero ¿qué tal si ustedes no salen con vida? Señores, este trabajo es importante. Es para la maldita reina monstruo de Zeknarf 9, solo que aún no lo sabe. Si lo logramos, vamos a hacer... ¿Toma monstruos intergalácticos de Lady Hellbender? Esa cosa era surrealista. ¿Creen que era una nave o un robot? Es un Sentinela Kree, un robot, pero habría sido apto para navegar por el espacio. Ese ni siquiera es el más grande. Diseñaron al menos 5 modelos experimentales del doble de tamaño. Impresionante, pero yo también podría volar en círculos alrededor de algo así. Prefiero una atractiva y rápida nave de clase M, sin duda. Me gusta la tecnología de los devastadores. Está hecha para la velocidad, se nota. Además dispara de lo lindo. Siempre hay espacio para más potencia de fuego, Quill. Ese sentinela seguramente acabaría con flotas enteras. Esta vieja tecnología Kree me hace pensar. ¿En dónde estaría ahora si no hubiera escapado de esos esperpentos azules del alto? No te preocupes, lo estoy intentando de verdad. Más, más. Agarra. Bueno, no sé qué estoy haciendo ni dónde tengo que ir. Obviamente aquí no hay plantas, estamos en un deshuesadero. Yo soy Groot. Las plantas crecen donde hay alimento. Aquí solo hay chatarra y nanoresina. Y no, no podrían vivir de la baba. Me da la sensación que me voy a caer. Te le disparas, viejo. Mortal. ¡Ja! No estuvo ni cerca. Estamos empatados con este tipo. ¿Dónde encuentra? A ver, Groot. ¿A quién hay que matar para tener un apellido como el de Drax? Groot, necesito un puente hasta la cuenca del ojo. Ok. Ahora quiero verte hacerle eso a alguien en combate. Sí, un momento. Eso es. ¡Sí! ¡Estoy a punto de ganar esta apuesta, Quill! Parece que los centuriones Nova tenían que reunir toda la chatarra en un lugar. Sí, dudo que estuviera... Hay que ganarle. Pero Nova tenía mucho que hacer después de la guerra. Estamos dentro de la cabeza de un robot gigante. Y tengo partes de robot dentro de mi cabeza. Tienes partes de robot dentro de tu cabeza. Están dentro de la cabeza de robot gigante.
encontré un gem. Oye, Groot, ¿qué me aconsejas hacer cuando gane esta apuesta? Yo soy Groot. O sea, con las unidades que me va a deber cuando yo le gane. No sé que me gane, pana. Llevo 17 ya. Y contando. No lo felicites. Pues yo sí sé lo que haré con mis ganancias. Estoy ahorrando para pedirme un masaje cerónio la próxima vez que vayamos a Contraxia. Eres tan predecible. Contraxia. Acá hay más. ¡Exacto! ¡Eres lo peor, Starpedo! Veamos, cuando le gane a Quill, voy a quedar atrapado. Hipercircuitos rotativos. ¡Me quedé atrapado! ¡Nadie sabe qué es eso! ¡Me quedé atrapado! Se me bugueó esta cosa. ¡Yo soy Groot! ¡Me la estoy pasando bomba! ¡Yo soy Groot! ¡Me quedé bugueado! ¡Se me bugueó! Unidos y eso te divierte. ¡Se me bugueó! Ay, se salió todo el juego, pero mejor porque se me está rayando mucho y tenía que reiniciarlo, así que con esto pues lo reiniciamos, tío, pues sí, venga, pues a tomar por culo, tío, a tomar por culo. Ahí está. Me hace acordar de la película, gana de verme las películas de Star, de ¿cómo se llama? A ver, rotation. Ok, tengo que cerrar esto de acá. A ver, cierro antes de abrir el juego. Ahí está. Opciones, estoy ya. Ok, ya sé dónde estoy. Aquí, sí, señor, ahí. Le ponemos. Uf, ahí tiene unas configuraciones. Aplicar. Jugar. Ahora sí, se viene lo chido. El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. Pío, pío, pío. La talla es un pollito pío. Pío, 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 pío. Ahora sí. Ey, no sale en la pantalla, ¿por qué? What the fuck? ¿No lo capturó la pantalla? ¿Por qué? Ahí sí, ahí sí. Hombre, estamos. Marvel Studios. Es que de verdad, tío, es que no lo puedo entender, ¿sabes? No lo puedo entender, coño. Ya, con esto ya no me tiene que. No me debería tener que laguear. Dentro de la cabeza de un robot gigante. Y tengo partes de robot dentro de mi cabeza. Tienes partes de robot dentro de tu cabeza. Mientras estás dentro de la cabeza de un robot. ¡Encontré un nido! ¡Puede que sea la casita de los parásitos!
Uy, casi cae. Tranquilo, tranquilo, viejo. ¿Dónde va? Ah, sí. Oigan, ¿y cómo va esa puerta? ¡Estoy dando una paliza! Pues yo sí sé lo que haré con mis ganancias. Estoy ahorrando para pedirme un masaje cerónio la próxima vez que vayamos a Contraxia. Eres tan predecible. Ay, pensé que no llegaba. ¡Yo soy Groot! ¡Me la estoy pasando! ¡Bomba! ¡Yo soy Groot! ¡Quill! ¡Dispárale a un nido si eso te divierte! ¡Yo soy Groot! ¿O ya? Veamos, cuando le gane a Quill, voy a comprar unos hipercircuitos rotativos. ¡Nadie sabe qué es eso! ¡Qué cabrón! No, no nos podemos llevar al robot gigante a la casa. Y créeme, decirlo me duele más que a ti. Bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Ahora tengo que ir. ¿Cuántos restos de robots gigantes encontraremos si me muero por la zona? Si están viendo un centinela, nosotros ya vimos tres. Ya sabes a dónde va cada vez que ella dice. Di por hecho que ese me morí. Pertenecía al gran torso. Los regresa. Residían. ¡No lo felicites! ¿Tú qué piensas, Drax? ¿Quieres unirte a la apuesta? Piensa en todos los hipercircuitos que podrías comprar. ¿Te estás burlando de mí? No es mi deseo. No sé dónde tengo que ir. Sí, ya todos sabemos. Cada vez que dice ya vuelo, ya. Y es siempre que estamos en directo hace lo mismo. Ah, por acá tenía que venir. Mira, ya no se me laguea ahora. Yo soy Groot. ¡Qué desagradable, Quill! ¡Esto no es justo! ¡Tienes dos pistolas y yo solo una! ¡Yo propongo que ahora mis puntos valgan el doble! ¡Eso es hacer trampa! ¡Pues deja de usar la segunda pistola! ¡Perfecto! ¡Ahí va el retumbador, Quill! No va a enojar a todos los bichos que hay, ¿verdad? Perdóname, Homero. Quill, pero no me voy a arriesgar después de la última vez. Voy a probarlo. ¡Un momento! ¡Te follo, güey! ¡Otra vez no! ¡Oye! ¡El retumbador no va a instalarse solo! Ah, yo, solo le di al interruptor para ver si se encendía. Eso díselo a ellos. Pero qué chulada de alcance de impacto. Oh, nice. Ve, ya no se me laguea, tío. ¡Tómala! Parece que Rocket se está divirtiendo. ¡Truth! ¡Pones un alto! ¿Ves? Sabía que te gustaría. ¡Sí! ¡Los voy a matarizar a todos! ¡Ese es nuestro ingeniero en acción! ¡Dios, amiguito! ¡Es como reventar! Sí, es un mapache. ¡Ay, ya me hacía falta estallar cosas! ¡Diablos! ¡Creí que estábamos asando! ¡Ay, y esa cosa! ¡Ay, por favor! ¡Ahora tenemos que ocuparnos de los gusanos! ¡No te quedes mirando! ¡Dispara! ¡Muy útil! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Ahora deja de distraerme! ¡Eso! ¡Imposible! ¡Yo tengo muchos más! No, pues estos son interminables. ¿Por qué hay tantos? ¡No dejes que te rodeen! ¡Bien! ¡Usen el miedo! ¡Mátenlos a todos! ¡Rodéalos, Groot! ¡Oh! ¡De verdad es necesario hacer
estas pruebas? Las pruebas son la parte más divertida. Uy. Mis armas se calientan muy rápido. ¡Sí! ¡Los voy a matarizar a todos! ¡Este es nuestro ingeniero en acción! ¡Ah! ¡Es como reventar un grano! ¡Oye, Quen! ¿Quieres ver fuegos artificiales? Sí. ¡Prepárate! ¡Al menos da gusto destriparlos! ¡Así es! ¡Es muy gratificante! ¡Olvídalo! ¡Esos gusanos no son nada! ¿Groot? ¡Que no se escapen, Groot! ¡Eso! ¡Tómala! ¡Parece que Rocket se está divirtiendo! ¡Y después de nice. Eso no ya te está. Vas a levantar! ¡Buena salpicadura, Ardilla. Rocket! ¿Verdad que sí? Esa debería valer 5 puntos. ¡Ah, por favor! ¡No puedes ir dándote puntos como te venga en gana! Has conseguido un punto de habilidad, Rusia. Nos vemos en la nave minera. Tu nave, Quintero. Ah. Nice. Ok. Me di una habilidad. Perfecto, la nave minera está ahí. La nave de Quintero se tiene que ver. Claro que es seguro. Todo lo seguro que pueden ser los restos de una nave Chitauri. Vamos, Groot, tenemos que cruzar por aquí. ¿Tú crees que Rocket te pondría en peligro? Yo soy Groot. Así es, yo siempre te cubro, compañero. Yo soy Groot. Nah, solo parece inestable, como todo lo de aquí. Intenta no enredar tus ramas. Sí, la resina puede aguantar una estúpida nave. Mapache. Tranquilo, ¿qué dijo? Quill, esto es seguro. Mapache, ¿ves? No hay peligro. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Roque? Me lleva. ¡Todos, salten! ¡Ah! Y se murió Groot. Ah, no, verga, está vivo. ¡Groot! ¡Amigo, estás bien! ¡Yo soy Groot! ¿Bien? ¡Maldito pedazo de madera flotante! ¡Pudiste morir salvándome! ¡Yo soy Groot! Y yo a ti, bendito tronco altruista. Vamos, Quill. Nos verá en la nave minera. No hay que hacerlo esperar. Uy, bastante para reventar. ¿Ya está? ¿No vamos a ir tras él? Dice que está bien, nos encontraremos con él luego. ¿Todo bien, equipo Rocket? Acabamos de perder la señal de Groot. Su radio se habrá roto cuando cayó. ¿Qué le pasó a tu amigo de leña? No es leña, está vivo. ¿Pero se cayó? No sé si estás siendo inteligente o tonto. Equipo Rocket, fuera. Parece que el equipo verde ya nos dejó en paz. Ahora podemos dejar de preocuparnos por el estúpido accidente. Igual Groot está bien, no hay de qué preocuparse. Tampoco hubiera podido impedir que esa vieja nave oxidada se cayera. No importa, ¿de acuerdo? Como ya dijiste, Groot está bien. No hay problema. Está bien. Exacto. Todos estamos bien. Claro, sí, de lujo. ¡Wow! Si se activara el posquemador ahora mismo, no quedarían ni nuestros huesos. No vio la película. No, porque hay que encontrar una forma de pasar. Esta turbina está justo en medio. Hay que atravesarla. Justo en medio. Estas cosas se abren para que pase el aire, ¿no? ¿Sí? ¿Insinúas que somos el combustible? Si conseguimos abrirla, sí. Oigo funcionar el visor. Espero que no estés haciendo trampa en la puesta, Quill. Aquí hay un túnel de acceso de drones. Que si puedes meterte por ahí. Ya sabía. Rocket arregla esto, Rocket resuelve aquello. Rocket, métete por ese agujero. ¿Ves algo? Sí. Así son los del sur. Manual. Equipo Rocket, tenemos un problema. Uno de los puntos del retumbador está cubierto de resina. Buscaremos otro
lugar. Procura que el nuevo punto esté lo más cerca posible del original por cosas de matemáticas y ángulos. Genial, otra turbina. Sí, así es como normalmente se fabrican las cosas. Y... ¡Oh! ¡Carajo! ¡Ya se atascó con algo! Estaba atascado. ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! Volvemos al camino. La nave minera no está lejos. ¿Crees que Groot nos habrá adelantado? Quizá. Espero que no se haya distraído. ¡Ay! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Esta vez no fui yo! ¡Lo juro! ¡Esto no me gusta! ¡Jeje! ¡Punto para mí! ¡El punto no cuenta si morimos! ¡Ay! ¡Ay, rayos! ¡A la ver! ¡Maldito hijo de...! Te dije que los vi. ¡Buen timing! ¿Cómo lo hicieron? Yo también me alegro de verlos, pero les recomiendo que crucen la nave cuanto antes. Gamorrea. Estamos viendo mucho movimiento. Sí, el tema se está poniendo violento. ¡Ah! ¡Intenta mantenerla estable! ¡Esa ya no será una opción pronto! Esta posición es insostenible. Drax dice que se ha desplegado. ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Vétense! ¡Mierda! ¡Nos vamos de aquí! ¡Vamos! ¡Sigue corriendo! ¡Deja de hacer tonterías! ¡En serio! ¡Gwen, por aquí! Me hice hacer tonterías. ¿Están dentro? No mucho te has perdido. No mucho te has perdido. Sin prisa. Aquí se está muy a gusto. No tanto cuando no puedes ver en la oscuridad. Ah, creo que siento un panel. Sí, ahí hay cableado. Veré si puedo volver a habilitar los sistemas. ¿Cuánto vas a tardar? ¡Diablos! ¡Ah! ¿Qué? Mi visor mostró una centella. ¿Está roto? Parece sobrecargado. Debe ser algún tipo de energía residual del lugar. Puedes encender las luces. Maldito tensor, solo tengo que mover. Bien, el soporte virtual vuelve a funcionar. ¿Cómo se ve todo por ahí? Por todos los irrípedos espaciales. ¿Y eso? Una gema del infinito. Una gema del infinito, ¿no? Sí, es una gema del infinito. Quill, ¿estás bien? Sí, sí, estoy. Una gema del infinito. Bien. Bien. La gema del poder. Pues no me gusta nada. Mierda. ¿Qué rayo? ¿Qué fue eso? Unos robots viejos de limpieza. Tal vez. ¿Robots de limpieza? No lo sé. Se va. ¿Estás bien, hermano? Ay, la gema. Y deja la gema del infinito ahí. No. No sabe el tipo, ¿eh?
No, regresa por ella, loco. Regresemos por ella. Podemos regresar. Lamento haber disparado. No. Sí, pensé que eras esa maldita cosa que liberamos sin querer. Que liberamos sin querer. Podemos aumentarle un poquito más los gráficos. No mucho, ¿no? Para que no se nos... Nivel de detalle. Como el medio. Sombra no, porque sombra no, no hace falta. No. Calidad, a calidad de textura no podemos, ¿cierto? Esto se ve más bonito. Profundidad de campus. Tal vez. Tal vez ahí esté mejor. Vimos unos robots de limpieza por accidente, de lejos. Estamos muy bien. Se escapó cuando nos vio, ¿verdad, Quinn? Yo soy Groot. Y yo me alegro de que tú estés bien. Rocket, no estoy seguro de que el enjambre fuera inofensivo. La verdad, no me siento bien de haberlo liberado. Yo soy Groot. Quill le disparó a este enorme nido de gusanos. Se le desprendió un pedazo de algo y una criatura salió flotando. Uy, casi me caigo. Aquí tienes. El punto de encuentro es por allá, pero hay que abrirnos camino entre los escombros. Buscaré un camino alternativo. Yo soy Groot. Liberamos algo que no sabemos qué es. Mira esta maravilla. Yo soy. ¿Una mesa? Es una mesa de trabajo de ingeniería vintage modelo T. Ya no las hacen así de resistentes. Quill, veamos si esta maravilla sigue funcionando. Quizá pueda arreglar el equipo. A ver, dame esa pieza. Puede fabricar ventajas en un banco de trabajo con la ayuda de Rocket. Nice. ¿Cómo lograste llegar aquí, amigo? Yo soy Groot. ¿Viniste en esa cosa? Yo soy Groot. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que surfeaste por encima? Yo soy Groot. ¡Tarán! Oh, nice. Creamos algo que no sabemos qué es. Yo soy Groot. Sí, hay forma de pasar si despejamos toda esa basura. Ah, ya entendí. Pero no tenemos nada para crear. Recarga. Solo estabas mirando, ¿eh? Bueno, vámonos. En entiendo. El blanco. Cuando esté en esa línea, yeah, gracias por la mejora. Muy seguro, ¿verdad? No confío en tu definición de seguro. Es un poco flojo. Ustedes esperen un momento. ¡Rayos! ¡Ay, mierda! Hay algo ahí. ¡Este lugar reposa de adefesios! ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Chicos! Estoy solo aquí abajo. Tendrás que arreglártela. Estaremos en otro modo. ¡Maldición! ¡Es la cosa más golpeable que he visto! ¿Eh? Ah, ya. ¡Luz! ¡Trata de encontrar otro modo! ¡Esos bichos se mueren por conocer mi suela! ¡Oye, Rocket! ¡Ya perdiste la diversión! ¡Fue increíble! ¿Equipo Rocket? Por fin. No podíamos oírte antes. Algo en la nave minera está arruinando nuestras comunicaciones. Sí, algo no está bien aquí. Y Quinn se cayó por otro pozo. ¿Otra vez? Estoy estacionando en Milano, pero Drax está ahí buscándolos. ¿Mire qué? Puede que encuentre a Quill antes que nosotros. ¡Estamos tras él! Señores, tenemos que mejorar el sistema de parejas. Ella no es mi pareja. Te encontraré, Peter Quill. Describe tus alrededores. Metal viejo, equipo minero viejo, todo... viejo. Entendido. Entendido, dice. Hay algo ahí arriba. Peter Quill, encontré algo de equipo viejo, pero no te veo. El lugar entero está lleno de equipo viejo. Eso no ayuda a mi búsqueda. Tengo que ir a algún lado, ¿no? Ah, por acá. Un montón de cosas raras para minar. ¿Qué son? No lo sé, cosas cuadradas de piedra o metal. Ah,
¿What? Me pregunto si Rocket sabe lo que es. Pues se ve bonito, no lo quiero dejar. ¿Tuvieron algo de suerte? No es una cuestión de suerte. Peter, haz algo de ruido, así puede encontrarte. ¡Rats! ¡Rats! Oye, cierra la comunicación si vas a empezar a chillar. Esta ya sale. Uy. Otra cosa horrible. ¿Cómo que horrible? ¡Mátala! Leíste la mente. Esta cosa se niega a morir. Dispara solo como caricia. Mátala mejor. La estoy matando lo mejor que puedo. ¿Qué dice? Algunos enemigos tienen una barra desequilibrio, lo que suma resistencia al daño. Este equilibrio siempre aparece bajo la barra de salud. Ah, ya. Si se llena, quedará. Ah, ya, ok. Dice. ¡Yo seré tu escudo! ¡Sargon, no se esconde! ¡Vamos a dormir! Este Drax. ¡El cangrejo está durmiendo! ¡Despertémoslo! ¡Qué buen dúo hacemos, Peter Quill! ¡Tú apuñalas y yo los crío! ¿Dónde están? ¡Estos son blancos! ¡No dudes! ¡Dejen algo para mí! ¡No va a ser problema! ¡Su tierna carne pide ser rebanada! ¡Cómo te extrañé, Drax! ¡Está burlándose de todos nuestros esfuerzos! Gamora, nice. ¿Te duele? ¡Ja! ¡No que era impenetrable! ¡Qué buena esa gama! La mujer más letal de la galaxia. ¿Verdecillos encontraron a Quill? Encontrado y salvado. ¡Ey! ¡Sigan pues! ¡Los alcanzaremos! ¡Ahora hicimos una parada técnica! Estacioné el Milano cerca del retumbador. Iremos hacia allá y estaremos atentos. ¿Cómo está mi bebé? Podrás verlo por ti mismo si logramos volver ahí. ¡Muy bien! Esa belleza es nuestro boleto. Muéstranos cómo trabajas, Gamora. Apuesto a que no puedes. ¡Cuidado las cabezas! Eso es físicamente imposible. Ahora Drax. Drax, ¿podrás levantar el contenedor? ¡Observen el poder de un guerrero catatiano! ¿Puedes moverlo hacia allá? ¡Hecho! No, hijo, era pues acá. Eso ayudó algo. Hice lo que pidió el líder. No todos estamos tan prestos a desobedecer. Decídete. ¿Te enoja que haya servido a Thanos o que lo haya desobedecido? Ninguna opción Thanos inspira confianza. Ay. Me está dando alergia. Ah, por aquí es donde entré. ¿Dónde? Ah, por acá. Ok, entonces esta cosa hay que ponerle al lado de acá. Es. A ver, Drax. Mueve eso por mí, amigo. Voy a dejarlo donde me ordenes. Puedes ahí dejarlo por aquí. Así sea. Así se hará. Recuerda este momento si piensas traicionarme, asesinar. Muy bien, Rocket. Estamos en camino. Algo hay acá. ¿Eh? Ah, sí, bien por ustedes. No es probar si está abandonado. Es... ¡No! ¡Mierda! Rocket. ¡Ahora no, Quill! ¡Rocket! Quizá encontró a nuestro monstruo. Ni siquiera sabemos cómo es.
La información era en extremo vaga. No era vaga, era rápida. Seguro es una super adorable abominación de pesadillas. Lady Hellbender es una guerrera de renombre. El espécimen debe reflejar su fuerza. Como dije, algo escalofriante. No concuerdo, la fuerza es adorable. Mi pequeña Camaria y su madre, Hobart, eran dos de las personas más fuertes que jamás. Por su nombre imponente, yo le doy la razón a Gamora. Tiene que ser algo escalofriante. De pesadilla, un depredador alfa. Gruñón y antipático. Más dientes que todos nosotros juntos. Alas de murciélago con puntas afiladas. Seguro escupe ácido veneno. O ácido venenoso. Espero que todo eso sea real. Quiero un desafío de verdad. ¿Cómo hago para llegar? No pudo llegar. Ah, Gamora, Gamora, Gamora. ¿Alguna vez vieron lo que queda de un planeta después de que esta cosa lo mine? ¿Minaban planetas enteros? Todos necesitaban recursos para la guerra rápido. Muchos sistemas en el espacio ahora solo son escombros. ¿Eran sistemas deshabitados? Dependiendo de quién era el que minaba. Ah, por acá. ¿Saludito? ¡Cuidado! ¡Lo siento! Llegan justo a tiempo. Tenemos compañía. ¡Oh, pelea! Sí, señor. ¡Eso es el último reclutador! ¡Todavía no lo colocamos! ¡Este lugar está lleno de monstruos! Si son la comida que buscamos, no estará muy lejos tampoco. ¡Solo concentrémonos en no convertirnos en su comida! ¿O puedo ponerlos a toditos a pelear? Esto no funciona. ¡Diablos! ¡Como que despertamos a la nave entera! ¡A una derrota! ¡No resiste! ¡Ay, qué pasó! Se está muriendo todo. Cuando el medidor esté lleno, en la R. A ver, vamos a ver. ¡Todos, agrúpense! ¡Oh! Lo que decía ayer en el video de YouTube. Es como si estuvieran en todas partes, burlándose. Aún así, no podemos retirarnos. Nadie habló de retirarse, grandulón, pero debo admitir que esto asusta y mucho. Ríete del peligro en su cara. ¡Idiotas al acecho! ¡Peligro por todos lados! Entonces vamos a enfrentarlos y a dejarlos hechos pomada. ¿Se van a burlar de nosotros? ¡No! ¡Yo me burlaré de ellos! ¡Señor, sí, señor! ¿Quién está conmigo? ¡Voy! ¡Yo soy el destructor! ¡Así sea! ¡Oh! Al hacer piña, hay tres resultados posibles. ¡Eres un líder inspirador, Peter Quill! ¡Solo hay que dejarse llevar! ¡Yo soy Ru! ¡Todos en posición! ¡Listo! ¡Es como reventar dominolas! ¡El ataque está subido! ¡Los destruiré a todos! ¡Ey, no! ¡No a todos! ¿Qué? ¡Que no se muevan, Groot! Pero es que estos tipos solamente me atacan a mí. Drax tenía razón. Esto sí que acelera el pulso. Así es como me ejercito. No me tienes ejercite. Que decírmelo dos veces. Voy a irme libre de cangrejo y me voy a dar un festín. ¡Adiós! ¡Fantástico! ¡A estos que venga bichos nuestro agigantados! Monstruo. ¡Ya siento los tambores de la batalla! ¡Ay, no quiero oír! A ver, el último retumbador va por aquí. ¿Cómo lo sabes? Mis sentidos están refinados para medir las vibraciones más sutiles. Necesito levelear las armas y todo eso de ahí. El Milano debería estar al otro lado de la puerta. Estaba abierta cuando pasé por aquí antes. ¿Quién dice que me tropecé con algo? Mamá asesina seguro la cerró detrás de ella. ¿Disculpa?
Creo que tengo que decirle a... ¿Y qué vamos a hacer si el monstruo resulta ser un Sapient? Seguro recibiremos una mejor paga. Parece que le queda algo de energía. Haz una prueba, Rocket. ¡Miren al genio trabajando! Tú sabes obrar milagros, amigo. Tecnología hecha por gente que hace agujeros Un ratito. Un segundito. ¿Dónde está? Aquí está. Un segundo. Bueno, solo hay dos espectadores, supongo que serán Grecia y el Flaco, nadie más. O solo Grecia y el Flaco se fue, porque tengo el directo en mi teléfono. Es una chica. ¿Cuál era? Allá. Punto. Ah, qué idiota que es. Punto I. Okay. Señas estúpidas. Ah, aquí está. Añadir personalmente. Ya. El pollito pío. What? Este. Ratito. Aquí está. Ya. A ver. Lo que me gustó cuando salió la película de Guardianes de la Galaxia fue justamente eso, la música. Gigantes en rocas espaciales. ¡Es un insulto! Sí, creo que solo somos los dos nada más. Eso está bien. Mis ojos ya quieren conocer a este monstruo. Recuerda, debemos llevarlo vivo, sin accidentes. Bueno, ya no se está lagueando. Debo decirlo, estacionaste como los grandes. Thanos, no to... Yo soy Groot. Yo soy Groot.
pareciera que la misma voz aquí del juego es la de la película, punto. ¿No? Pareciera. Ya quiero irme de aquí. Me da la impresión de que este lugar está a punto de colapsar. Y yo quiero reunirme con el monstruo. Sí, yo creí que querías reunirte con la compradora. Sí, es una respetable coleccionista. Ay. ¿Ya funciona? Le cambié el tamaño. Sí, tú tranquila. Y por eso es que ya no se la había. ¿Y si va a funcionar? ¿Qué? Al parecer se averió. ¡No se averió! ¡Ese es el sonido que hace siempre! ¿Qué sonido? ¿Estás sordo o qué? ¿Oír qué? ¡Rayo! ¡El diablo! ¡El monstruo acaba de arribar! ¡Ahí está! ¡Bien! Ay, no, la puerta, ¿por qué? Eso funciona. Atrapemos a ese monstruo. Vamos a atraparlo, pero ahora sí tenemos... ¡Huye, esa cosa es muy grande! ¡No la dejes sorprenderse por detrás! Una cosa menos detrás de la que esconderse. Creo que me está mirando esconderse. Pero aún puede correr. Debe haber un modo de ralentizarlo. ¿Cómo lo ralentiza? Aberración. ¿De casualidad habla su idioma? ¡Por sala! ¡Esta cosa pesa! ¿Qué? ¿Yo no huelo nada? Una bestia formidable. Más bien irritante. Pues sí, ¿cómo lo ralentiza? ¿Y si lo llamamos como a una mascota? ¡Ven aquí, monstruo! ¿Quién es el monstruo más feo? ¡Criatura maligna! ¡Ven por tu castigo! ¿Seguro que es la criatura correcta? La tecnología no miente. ¡Sí lo es! ¿Y por qué no nos ataca? Solamente sirve para huir, ¿no? ¡Ey! ¡Que alguien lo agarre! ¡Lo intento, Peter! ¡Apenas si lo veo! Extrañaba la emoción de la cacería. Por eso solo cazo personas. ¿Te parece amable? A mí me parece un monstruo. Me esperaba algo más grande. Pero lo compensa con su velocidad. ¿Cómo lo ralentizamos? Debimos haber traído una red. Nota mental, hacerme un lanza. Aberración, ¿de casualidad habla su idioma? Pues es feo y apesta. Se entenderá mejor contigo. ¿Qué hacemos con este tipo? ¡Dispárenle a la rodilla! No podemos venderlo sin rodillas. Si lo llamamos como a una mascota. ¡Ven aquí, monstruo! ¿Quién es el monstruo más feo? ¡Criatura maligna! ¡Ven por tu castigo! ¡Preséntale a Ramón! Sí. ¿Qué demonios es eso? Pues un monstruo no es. Una llama de adorable. Se ve peor que una cabra asgardiana. No podemos mostrarle esta criatura a la reina monstruo de Cernar 9. Se reirá de nosotros. ¿Y si la usamos como carnada? Sabía que los retumbadores no funcionarían. ¿Qué? Mis retumbadores son arte. Musculitos fue quien se lanzó como loco a lo primero que salió. Mis músculos no son pequeños. ¿Qué cara? Oh, ahora sí. Ahí está el papá. ¿Están viendo lo mismo que yo? ¿Un pez de lagarto? Sí, eso sí es un monstruo. Ok. Terminó el calentamiento. Atrapemos un monstruo de verdad.
y luego a cobrar. Madre mía, ¿cómo mataremos a esa cosa? ¡Hala! ¿Qué demonios es eso? No son robots limpiadores. Ay, es lo que habían liberado. ¿Se lo comió? ¿Se lo está comiendo? Este lugar se está cayendo. ¡Tenemos que irnos! ¡Ya! ¡Malditas ruinas volátiles! ¡Drax, ahora! Hombre, se lo estaba comiendo. ¡Uy, tengo que... ¡Uy, manejo la nave! ¡Sí! ¡No mojen los pantalones, señores! ¡Roque, suena la música! ¡Uy! ¡Concéntrate en volar, Peter! ¡Que alguien le ponga música a este hombre! ¡Ahora nos entendemos! ¡Cuidado con la nave! ¡Sí, tengo cuidado! ¡Cálmate! ¡No! ¡Drax, ¿qué haces? Reviso si tengo los pantalones secos. Lo pidió Peter Quill. ¡Wow! ¡No! ¡Que alguien me dé una mano! ¿Entendieron? ¿Qué tal una detrás de la cabeza? ¡Atención! ¡Se acerca el escombro! Es difícil de manejarla. ¡Hora de abrocharse los cinturones! ¡Ni siquiera lo pienses! ¡El camino más rápido es más rápido! ¡Peter! ¿Tienes miedo de morir cargando culpas asesinas? ¡No quiero baba en mi nave! ¡Mi nave! Oh. A ver, yo conduzco. Harás que nos maten. Estamos muertos todavía. Puede que sí, y esto es el infierno. No digas tonterías. No veo por ningún lado el hielo eterno de Sardón. ¿El infierno es helado? Los catapianos odiamos el frío. Te ayudaría a usar camisa. ¿Ves? ¡Maldita! ¡No dice cuidado! ¡Sí, gracias, Capitán Obvio! ¡Madre mía, la nave solita! ¡No! ¡Puedo hacerlo! ¡Sí, seguro! ¡Cuidado! ¡No dejes que nos maten, Quill! ¡Me quedan muchos objetos por robar! ¡No lo vamos a lograr! ¡El botón azul! ¡Qué botón azul! ¡El de mejoras secretas que instalé! ¿Puedes dejar de instalar cosas mientras duermo? ¡El botón, Peter! Ahora no es momento de combate cuerpo a cuerpo. ¡Excelente! ¡Yo soy fan del botón azul! ¡Veo porquería por todos lados! ¡No vamos a lograrlo! ¡Lo lograremos! ¡Ten fe! ¡Ahí está la salida! ¡Ves! ¡La recta final! ¡Oh, el último aliento! ¡Joder! ¡Sí! ¡Ya eso es a lo que llamo una victoria, amigos! ¿Cuál victoria? ¡Se comieron a nuestro monstruo! Si tienes que volar para escapar, pues arruinó todo porque tuviste que escapar volando. Mierda. ¿Y ahora? Sean los Nova Corp, que no sean los Nova Corp, por favor, por favor. Son los Nova Corp. Son los Nova. Y recién empieza el juego. Guardianes de la Galaxia. Patrulla esa nave. La conozco. Es la Esperanza de Hala. ¿Dijiste Esperanza de Hala? Tengo que ir a hacer algo. Ahora vuelvo. Debemos deshacernos de ese animal. Ahora. Lo digo en serio, Peter. Si se queda en la nave, todos iremos a prisión. Nadie irá a prisión. Es una inofensiva llamita espacial. ¿Inofensiva? ¿Recuerdas Inacubé? La verdad, no. Claro, se quemó el planeta porque un idiota contrabandeó un Exolon. Voy a lanzar a la bestia al espacio. No. Si la lanzamos, pareceremos culpables, Drax. Podría estar infectada de Zefron. Y por eso Drax la ocultará en el compartimiento secreto detrás de las plantas de Groot, ¿ok? Peter Jason Quill. ¿Por qué mi segundo nombre? ¡Hola, Quill! ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Como 2 o 3 años. ¿Lindo bronceado? ¿Te ves bien? Esto es muy bajo, Peter. Para ti incluso. Corel,
Te juro que no es lo que parece. ¿No eres un delincuente que está invadiendo la zona más restringida del espacio? Quien se asocia con ladrones y asesinos, al parecer. Oye, matar gente por dinero no es asesinar. No me lo vas a creer. El navegador se estropeó y nos trajo hasta la zona de cuarentena, ¿en serio? El navegador se estropeó. Sí, una tragedia. Y en cuanto lo notamos, marcamos la ruta de salida y luego llegaste, fin. Claro. Peter Quill, encontré estos objetos en el paraje del que me hablaste. No había espacio para la otra cosa. ¿Y esto? Peter Quill, del planeta C-53. Por la ley galáctica ZXP-47, tú y tu tripulación quedan bajo arresto. Perdón, ¿me aguantas un segundo? ¿Qué? Dime que esa caja no está llena de tecnología ilegal. Es una caja llena de tecnología súper ilegal que además resulta ser muy valiosa. ¡Rocket! ¿Qué? Estamos en la nave de un devastador. Hasta los mamparos son robados, Quill. Ambas no caben en el compartimento. Arrojaré la caja al espacio. ¡Atrévete a hacerlo y te derrito la cara! El sistema de armas del Milano es muy, muy antiguo, Quill. Esta tecnología vale más que un animal de granja espacial. ¿Ese animal podría ser un riesgo biológico? ¿Quieres terminar en el kill? Yo soy ¿La esclusa? Ay, no debí haberle colgado a Correll. ¿Qué hay sobre la caja? Olvídala. Yo me encargo. Correll y yo tenemos historia juntos. Ay, no. ¿Dormiste con la poli? No era policía en ese tiempo. El punto es que yo arreglaré esto. Confíen en mí. Silencio, prisionero. La comandante no tiene tiempo que perder con piratas infractores ustedes. Sí, exacto. No somos piratas. Somos héroes del totalmente legues. Sí, entiendo. Revisa los registros, cabeza de hojalata. Licencia de Nova Corp 67398-2. ¿Galanes de la galaxia? ¿Qué? ¡No! ¡Rock! Galanes de la galaxia. Ese campo de profundidad, justamente por la escena, man. Tranquilo, dejé que Groot hiciera el papeleo y lo arreglé con un adendo. No somos los mejores héroes para contratar, pero nuestros nombres son de lo más geniales, eso que ni qué. Miembros aportantes. Groot, última flora Colossus, no le teme a los tiroteos y es un mejor amigo increíble. Rocket, supergenio de buena fe y mago de los explosivos. No es un mapache, en serio. Gamora, hija adoptiva de Thanos, la mujer más letal de la galaxia. ¿Te lo explico? Drax el Destructor, asesino en serie convicto y héroe de la guerra galáctica. Gruñón siempre. Por último y menos importante, Peter Jason Quill. ¿Todo? ¿Solo escribiste eso? Había límite de espacio. Perdón, disculpen, necesito... ¿Cadete Gold? ¿Qué haces aquí? ¿Qué hago? ¿En serio? Aquí dice, capacitación de procesamiento. ¿Soy su aprendiz? ¿No estás muy bebé para ellos? ¿Y tú muy viejo para este peinado? Debo consultarlo con la capitana. No. No, de verdad, ella firmó esto, señor. Ya sabe que es minuciosa para firmar cosas. Si me lo permite, señor, lo importante aquí es la norma 7A sobre el calzado de los prisioneros. Esas botas Jet son una violación al reglamento. Son decorativas. Muy bien, cadete Gold. Genial, adiós al plan B. No hace falta un plan B, yo me encargo. No. Tú no te encargas, pirata. Yo me encargo. En fila, ya. Andando, prisioneros. Oye, cuidado con la chaqueta. Cadete Gold, ¿conoce los protocolos de arresto? De memoria, señor. Lo primero que hacemos... Lo primero es disculparse. Somos personas, digamos, de negocios en asuntos, digamos, legítimos. No estamos cazando a una criatura ilegal en espacio ilegal. Ilegalmente.
Limítense a hacer lo que nos dice. Cuando vea a Corel, le explicaré. La capitana no va a verlos. Según el protocolo, ustedes se van directo al calabozo. Bien. Deténganse un momento. ¿Hay algún problema, señor? ¡Sí! Sin energía de la fe, no hay electricidad. Ni contención. Con una chispa. Los técnicos se están ocupando. Dicen ni que... siquiera lo entienden. ¿Cómo pueden arreglar algo que no entienden? Calma la mente del gran unificador. Quiero que vuelvas a escanear. ¿Quién es el gran fornicador? El gran unificador, Reiki. Líder de la iglesia... universal. De algo. Estaba flotando muerto en la zona de cuarentena. Al parecer, buscaba bien, a Dios. Piratas. Lo atrapamos como los atrapamos a ustedes. La diferencia es que conozco a la capitana. Como les decía, si le dicen a la capitana que estoy... Mamá dijo explícitamente que no quiere verte. Sí, Quill. A ver, a ver. ¿Acaso dijo... Para no, dejar en claro no el asunto puedes de la tocar eso. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Resiste! ¡Quill! ¡Peter! ¡Agárrate de algo, Quill! ¡No! ¿What? Salté a salvarla, pero me morí. No presioné a tiempo la tecla. A ver, otra vez. Repetición. Están preparando la escena, están limpiando de nuevo. Volviendo a poner explosivos. ¡Explosión! ¡Resiste! ¡Quill! ¡Peter! ¡Agárrate de algo, Quill! ¡No! ¡Oye, niña! ¿Estás ahí? ¡No! ¡Niña, no va! Sí, eso creo. Deja ver si puedo. ¡Aguanta! ¡Ojalá! ¿Seguro? ¡Quiera mis botas! Cadete Gold, ¿verdad? Nikki. Es un gusto conocerte, Nikki. La mierda. Que nos caemos, ¿ah? ¿Eh? Ok, Nikki, este es el plan. Tú saltas y te agarras de mis piernas y yo me aferro a la vida. Eso no suena tan... ¡Podemos hacerlo! ¡Confía, sí! ¿Dónde soy? ¿Ves? Esto no es nada... raro. ¡Sensacional! Oye, eso fue impresionante. ¡Oh, cuidado! Gracias. No impresionaré a mamá si pierdo a mi primer prisionero. Tu mamá, sí. Vamos, hay que salir de aquí. Hay una puerta blindada a la vuelta, estaremos seguros ahí. Ven, ayúdame con esto. Claro. ¿Listo? Juntos, a las tres. Uno, dos... ¡Sigue! ¡Con fuerza! Ok. Debemos movernos. Sígueme. ¡Quédate, Nikki! ¡Quédate cerca! Sabía que la nave de la iglesia era malas noticias. ¿Quién buscaría a Dios en un desguazadero? ¡Ay, no! ¡Es malo! Las puertas blindadas se cierran en las emergencias. Seguro puedo abrirla manualmente con mi llave. ¿Les dan llave de acceso a los novatos? No, exactamente. Solo dame un segundo. Vamos, vamos. ¿Sabes? Podría ayudar con la puerta si me quitas las esposas. Norma 3B. Nunca quitar las esposas. Por favor, es claro que necesitas ayuda. No, eres mi prisionero y puedo hacerlo. Sí, cómo no. Bueno, hay que encontrar otro camino. ¿Segura que no se puede ir por ahí? Estoy a cargo aquí. Como oficial superior, yo... ¿Superior? ¿No querrás decir única? Es lo mismo. ¡Wow! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Y tú? No, perfecto. ¿Bien? Por aquí. ¿No deberíamos ir hacia arriba? ¿Dónde están los demás?
Hay otra puerta blindada por aquí. Creí que habían... ¿Es una broma? Relájate, estás bien. Ya te dije lo útiles que serían mis botas, Jetta, ahora. ¿Bien? ¿Puedo? Es que quiero apurarte. Ya casi... está... A ver, ¿puedes dejar de retorcerte? Intento concentrarme. Ok, ok. ¿Puedo...? Tengo atuendo. Ah, pero no tengo todo. Ah, ese Rocket se lo ven ahí. Rocket Knight. Ah, tengo que ir al... ¿Cómo se llama? Facherito Rocket, no sé. Parece que nada. Yo creo que eso sí, a medida que voy avanzando, me van dando cosas, habilidades de Will, habilidades. ¿Ves? Poco a poco. Me van dando habilidades y cosas así. Atuendos, madre mía, tengo bastantes atuendos. Este, mira, este traje es el original de los cómics. Este es el de los cómics, el que salió, el original y todo, el primerito. Me puedo cambiar, ¿eh? Pero el que me gusta, el que tengo me gusta, ¿no? Se ve clásico. A todo lo que me han enseñado. Voy a tener que buscar una mesa para... Me dice, duplica la cantidad, todavía no puedo mejorar nada. Necesito muchas cosas todavía. Bastantísimo necesito. No puedo salir. Ah. ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Por aquí! ¡Cuando quieras! ¡Buen trabajo! Gracias. Tú tampoco lo hiciste mal, pirata. Llámame Star-Lord. O Peter, o salvapellejos de Cadete Nova. Como digas. Peter. Peter, escucha. Tengo buenas y malas noticias respecto a tus amigos. ¿Me estás escuchando? Comienza con las malas, supongo. Fueron procesados y enviados al calabozo. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Que no están muertos. Vamos, estaremos a salvo por aquí. Una galleta hecha. ¡Carajo! Los caños explotaron. ¿No deberíamos usar tu aparato mágico para llamar a alguien? No necesito ayuda, sé lo que hago. Ahora ayúdame a bloquear el fuego para poder pasar. ¡Claro! Pero seguro están preocupados, la hija de la capitana. ¡Calma! Ahí está, ¿ves? No te preocupes por mí. Ya bastantes personas lo hacen. Para que conste, creo que lo haces bien. Eres una buena oficial de arresto, según mi experiencia. ¿Cuántos has tenido? No tantos. Ese robot lleva maquillaje. ¿Qué? Ah, sí. A Itz le gusta usarlo. Conozco a todos los robots de aquí. Ellos son como mis amigos. Reprogramé a la mayoría de ellos. ¡Les pusiste caras! Tal. Mejora disponible, me salió. Ay, Agamora. Ah, si lo cojo así, le puedo... Ah, atuendo, también tengo atuendo. Ah, no, nada, se te ve bien. Atrax. Oh. Ah, el otro. Sí. Ah, ya. Thrax. Joder.
Qué feo. ¿Y a Groot? No, es decir, se ve genial. Habilidades. Me decía que una mejora disponible, ¿verdad? Tuvo que necesitar esa personalidad. Es estupendo. Vamos, por aquí. Cuando quieras, Peter. Sí, claro, estaba... ¿Tu madre sabe que juegas aquí abajo? Probablemente no. ¿Pero qué más puedo hacer? Tampoco es que haya otros niños a bordo. Yo tampoco tenía muchos amigos cuando tenía tu edad. Es cierto que estaba en prisión, pero aún así... Entonces mamá tenía razón sobre ti. Era una prisión Chitauri. Solo era un niño. Uy, tengo tantas preguntas. Oye, ¿y cómo conociste a mi madre? Luchamos juntos en Mercurio durante la guerra. Ella era... Es una verdadera fiera. Más bien es controladora, mandona y muy criticona. Solo eres una niña, Nikki. No sabes lo que te conviene, Nikki. No te acerques a las cápsulas de escape, Nikki. A veces me vuelve loca. Bien, casi llegamos. ¿Llegar? ¿A dónde? Ya verás. ¿Estás segura que es el camino más directo al calabozo? Creí que no querías ir al calabozo. Ok. Confía en mí. Quiero mostrarte algo. Ey, ¿a dónde crees que vas? Solo estoy checando que este lugar sea seguro, ya sabes, por el fuego. ¿Podrías al menos intentar seguirme el paso? ¡Ey! Te quiero ver a ti andando con grilletes. Yo sigo estando al mando, ¿sabes? Por supuesto que sí. No tiene salida, créeme. Por supuesto que te creo. Sí, se nota. Si este es un intento de escapar de la nave de tu madre, tienes que decírmelo, porque podría estar súper interesado o no. Solo tengo que asegurarme de que no parezca un secuestro. ¿Qué? ¡No! ¡No, no, no! Solo. Oh, wow. No te rías. No, no. Esto es genial. Es tu escondite secreto, ¿verdad? Prefiero esto al calabozo, seguro. No vamos a quedarnos. Tengo que revisar a Ultimo. Sus giros no funcionan bien. Tómate tu tiempo. ¡Ey! Esto es Mercurio, ¿verdad? Ajá. Se supone que representa una gran batalla en la que participó mamá. Dijiste que estuviste ahí, ¿no? Ah, sí. Mi madre estaba acabada hasta que llegamos los devastadores y yo. Deberías arreglar esto. ¿Quieres que te incluya? En aras de respetar el rigor histórico. ¿Te ayudo? No, pero gracias. Ya casi termino. Casi termino. Bueno, ya, voy a investigar. Algo me dice que Rocket y tú se llevarían bien, o que se llevarían muy, pero muy mal. Una de dos. ¿El mapache gruñón? Sí, tenía pinta de ser encantador. Quiero decir que también le gustan estas cosas tecnológicas. Chatarrita. Tengo que encontrar una mesa de trabajo. Pero...
Oye, es confidencial. No hay paso. Sin adultos. Entiendo. Como sea, yo ya terminé aquí. Deberíamos volver antes de que a mi madre le dé un ataque. Sí, ya he visto a tu madre exagerar antes. ¿No se da cuenta de que ya no soy una niña? Sí, te entiendo. ¿Y qué? ¿Entiendes lo que quiero decir, no? O sea, si llegas a hablar con mi madre y surjo como tema de conversación... Porque, a decir verdad, se suponía que yo no... ¿No quieres que sepa sobre tu escondite secreto? Lo entiendo. Ah, sí. Y de los demás tampoco. Como, por ejemplo... Que tengo una llave de acceso que anula partes de la nave, que soy aprendiz oficial, que estuve en las cercanías del hangar... Ya sabes cosas sobre mí en general. Tú nunca me viste. Ya casi llegamos al elevador. Somos libres. ¿Te ayudo? ¡Sí! ¡Lo tengo! ¿Mamá? ¿Puede explicarlo? ¡Qué guapa! Nikki. Estoy bien. Mamá, en serio, solo fue un rasguño ya. ¿Qué locura pensabas hacer? ¿Huir con un grupo de arrestos? ¿Andar con criminales? Presuntos, nada más. ¡Casi mueres! ¿Tienes idea de lo castigada que estás? ¡Mamá! Prometiste darme más libertad. ¿Para qué? ¿Para mentirles a mis oficiales? ¿Para husmear a mis espaldas? Oye, no es mi culpa que la nave explotara, mamá. Las áreas restringidas son restringidas por algo. ¿Por qué me tratas como una prisionera? ¡Eres una niña! ¿Por qué no me escuchas? Oigan, oigan. Hoy no ha sido el mejor día para todos, así que respiremos un poco y... entendamos que todos cometemos errores, ¿sí? Quiero que apaguen el fuego y aseguren el hangar. Sí, señor. Y averigua por qué diablos esa lanzadera explotó. El gran unificador Raker no ha sido muy cooperativo. Hazlo cooperar. Ustedes dos, síganme. Look at me. Sabía que exagerarías. Tú siempre reaccionas así. Hasta Peter me lo dijo. No me digas, en serio. Supongo que Peter no supo expresarse. Es común en él. Así que sugiero que olvides lo que dijo y te concentres en lo que digo yo. Si sirve de algo, Nikki me salvó el pellejo. Reaccionó muy bien. Deberías sentirte orgullosa por lo que hizo. Viniendo de ti, Peter, no sirve de absolutamente nada. ¿Por qué eres tan mala con él, mamá? Solo escucha lo que te dice. No me importa lo que él diga. Nivel superior. Camarote de la capitana. ¿Al fin? Iniciar bloqueo. Bloqueo iniciado. ¿Qué? ¿Vas a matarnos? No, señorita. Las puertas no se abren hasta que lo diga yo. Sí. Sé cómo funciona el bloqueo. Sí, lo dudo, porque te la has pasado evitando todas las medidas de seguridad y quiero saber cómo. ¿Puedes mostrarme? ¡Mamá! En serio, no tengo idea de lo que estás hablando. No iniciar el bloqueo. Sistemas funcionando. ¿Activar? Registro de voz no autorizado. Quería ayudar. No te necesitamos. Nunca hemos necesitado de ti. Es evidente que necesitas ayuda si nos encierras en un elevador. Nikki, di la verdad o no abriré el elevador. Ya te dije todo, toda la verdad. Claro que no. Yo sé que eres un imán de peligros y que te las arreglas para entrar en las áreas restringidas de la nave. Soy pequeña. O sea, que puedo entrar fácil. Tu tamaño no traspasa la seguridad. Ni el puesto de control del hangar, ni las puertas de los túneles, ni el subnivel en donde estabas, señorita. Tu mamá merece saber lo que pasó. La explosión de una nave es algo muy serio. Yo no exploté la nave. Oye, yo nunca dije que tú la provocaste. ¿Cómo se las arregló mi hija de 12 años para estar cerca de esa nave? ¿12? Wow, creí que tenía mínimo 16. ¡Peter! ¿Qué? Lo hizo todo muy bien. La verdad, es una niña muy lista. Demasiado. Siempre burla la seguridad. A no ser que tengas acceso nivel 6 a mi nave de pronto. No creo. Nicolette Gold, vacía tus bolsillos. No. Tú vacía los tuyos. ¿Nikki? Yo fui. Yo fui quien hackeó la seguridad de las puertas. ¿Tú lo hiciste? Sí, yo lo hice. Soy el Hackerman. Hago bibabup. Bububip. Y yo le dije que no lo hiciera. Eso no explica las órdenes falsas. No sé qué decirte, mamá.
Tu personal de seguridad no hace bien su trabajo. Te juro que no estoy escondiendo nada. Yo nunca haría eso. Tú y yo hablamos luego. Desactivar bloqueo. Bueno, ya puedo ir a ayudar a asegurar el hangar. No, vuelve a tu dormitorio y te quedarás ahí las próximas 30 rotaciones. Pero mamá... ¿O prefieres que sean 30 ciclos? Un día difícil, ¿no? Una explosión, intrusos en la zona de cuarentena, la niña... No tienes idea. Chuy. Es increíble que aún lo tengas. Y que sobreviviera. ¿Cuánto estaba Mercurio? ¿Como a 1000 grados? Yo diría más bien hace 1000 ciclos. Puedes quedártelo si quieres. Es tuyo. Oye, le ordené que te mantuviera a salvo. Y espero que siga con su trabajo. Y más ahora, que tienes una hija, al parecer. Pensándolo bien, mejor preguntarle a Chewie. Es un señor Wookiee, ya tiene edad para tomar sus decisiones. Ok. Ah, dice que sí, que lo hará. Y, ¿cómo has estado? ¿Todo bien? Peter. Cuando detuvimos tu nave, me emocioné por un instante. Pero luego me di cuenta de que no has cambiado nada. No maduraste, sigues siendo el mismo. Sí, maduré. Pagaré cualquier multa, solo dame 3 ciclos. Te demostraré que ya no soy lo que ibas a decir antes de interrumpirte. ¿Vas a pagar 9000 unidades en 3 ciclos? Wow, ok. Eso es demasiado dinero. Estaba pensando que tal vez... La multa no es negociable. Mi equipo encontró una cantidad alarmante de tecnología prohibida. Y por si fuera poco, un riesgo biológico clase 2. No supe cuál esconder mejor. Peter. Ok, ok. Tendrás tu dinero a tiempo, sin problema. Estamos a nada de lograr que esto de los guardianes de la galaxia despegue. Y si no fuera por estas esposas, te mostraría lo cerca que estamos de conseguirlo. Sé que voy a arrepentirme de esto. Ay, por favor, ¿cuándo te...? No te arrepentirás. Lo prometo. Tienes 3 ciclos, Peter. Ni 4, ni 5, 3. Avísame cuando tengas las unidades. ¿Y si no las tengo? El dispositivo que instalamos desactivará tu nave e irán directo a prisión. Entendido. No te defraudaremos. ¿Qué rayos, Peter? Dijiste que nos sacarías de esta. Y lo hice. 9000 unidades no es mucho, la ¿qué? Verdad. ¿Qué? ¿9000 unidades? Es una tremenda suma. ¿Dónde sacaremos tanto dinero en 3 ciclos? Pues solo robando un maldito banco. ¡Ok! Tenemos una multa. Y tenemos un rastreador Nova que desactivará los motores si no logramos pagarla en 3 malditos ciclos. Al menos no somos prisioneros fugitivos. Aún no. Por favor, señores. Tú eres Drax el Destructor, viejo. El que mató a Thanos. Eso dicen. No dejarás que una multa te detenga, ¿o sí? Gamora, tú eres como la nueva 007, solo que más buena. Como agente, nada se interpone en tu camino. Ay, no, por favor. Rocket, tú eres un genio de alta gama, un guerrero fiero. ¿De cuántas prisiones te has fugado a la fecha? 7. 7. Yo soy Groot. Tú eres Groot. Oigan, se supone que somos un equipo. Solo tenemos que contar el poco dinero que tenemos y pensar en un plan.
Registren sus cuartos. Busquen debajo de la mesa, del sofá, de las almohadas. Cualquier unidad suelta que encontremos, la guardamos. Así reduciremos el monto. De acuerdo. Por eso no debes acostarte con policías, Quill. Ponen bombas en mi nave. Mi nave. Ah. Bueno, ahora sí. Te tengo vigilado, roedor. ¿Qué quieres decir con eso? Todo el mundo sabe que los roedores acaparan nueces, tecnología robada, unidades. Que quede claro, no soy un acaparador ni un roedor. Hay música. Sé que tienes una reserva oculta en la nave. Ve a buscarla, ahora. No hay nada que buscar. Groot arruinó nuestra reserva en Contraxia. Lo que quedaba se lo di a Quill y a Gamora para el maldito código de acceso. Suena muy verosímil. ¿Por qué no te vas a molestar a otro? Eso pretendo. ¿Dónde está la mesa? Acá está la mesa. ¡Abre la puerta! ¡Sé que está! ¡Ya estás! ¡No podrás ocultarte por siempre! ¡Drax! ¡Déjalo! ¡Nadie está ocultando unidades! Está por verse. Gracias por decirlo. Bueno, ¿viniste a hablar o solo quieres mejorar tu equipo? ¿Puedes ayudarme? Porfis. ¡Qué mesa tan bonita! Ideal para probar cosas. Uno, dos, listo. Ya casi y terminada. Listo. Si tenemos para mejorar todo. Y ya está. Te tengo cubierto. Lista, una nueva y magnífica mejora. Lista. Qué buena. Minuto. Listo. Y ya estuvo. Acabé en un tiempo récord. Mejora recién salida del horno. ¡Voilà! ¡Voilà! ¡Que lo disfrutes! ¡Una maravilla! ¡Lista! Okay. Este trabajo vale mucho más que tú, Quill. Ok. Escaneo táctico. Bien, todo listo. ¿Algo más? Ya no estás molesto, ¿cierto? Estaría mejor si no tuviéramos que pagar una multa en tres ciclos. Oye, ¿recuerdas esa vez en Kanlar con el Badoon y la Azkabariana que estaba buenísima? Sí, si Groot y yo no hubiéramos intervenido, te habrían desollado por imbécil. Ah, tenía todo bajo control, más o menos. Lástima que estás quebrado. Debería cobrarte por las veces que te hemos salvado. ¿Cuándo más me han salvado? Dime, a ver. En Contraxia, Nowhere, para matar, Ceres. Contraxia otra vez, Malador. Ok, es cierto, les debo. Anormales, puro bla bla bla. Debería haberte entregado a Yondu cuando pude. Así no tendría que estar rebuscando unidades para pagarle a tu nova novia. Ex novia. Pero admítelo, te gusta ser un guardián de la galaxia. Aún tengo mis dudas sobre el nombre, pero lo de dejar el Milano como garantía fue bastante astuto. Nunca accedí a eso. Pues si prefieres que te entregue. No te preocupes. Sé que le aportas mucho al equipo y voy a compensártelo. Más te vale. ¿Quieres compensarme? Busca el modo de pagar esta maldita multa. Ir analizando.
Quiero avanzar en, las misiones, pero solo se puede estar... Bueno, bueno, veamos si encuentro algunas unidades sueltas por aquí. Ah, ¿sí? ¿37 unidades? Significa que nos faltan 8.963 unidades. Si conservaremos la nave, Peter Quill... Lo sé, tenemos que... idear un plan. Reconsidera mi propuesta del principio. ¿Fin Fan Fum otra vez? Sí, deberíamos ir tras Fin Fan Fum. Drax, hay mejores maneras de conseguir dinero. ¿Como vender la basura de Gamora? ¿Qué cosa? Ay, por favor, desde que te uniste a nosotros te la vives guardando tus chucherías. Admítelo. Toda esa basura no vale nada. La zona de cuarentena no era la solución. Nos quiere ayudar, Quill. Mis figuras no son basura, Rocket. El equipo está en aprietos y ni te molestas en hacer un pequeño sacrificio. Hacia el sistema estelar. Sacrificaré tus dientes. Y llévanos hacia las montañas de Kakarot. ¡Ey! Puede que Rocket tenga razón. Quill, hay muchos frikis en la galaxia. ¿Dispuestos a pagar por esta mierda? ¡No! Digamos que mi colección sí vale algo. No encontraríamos un comprador a tiempo. Y aunque lo hagamos, no nos darán el dinero que necesitamos. Pero que no afecta en la historia. Y lo más importante... Lo que dijo. Si se atreven a vender algo mío, yo les cortaré algo que es muy valioso para ustedes. Creo que deberíamos considerar otro plan de acción. ¿Sí? ¿Cómo capturar al infame? ¡No! Yo soy Groot. Yo soy Groot. En el video dijo que no pensaba. Dice que deberíamos combinar ambas ideas. Vender las cosas de Gamora, Fin Fan Fum. Brillante. Sí, el único problema de tu plan es que Lady Hellbender solo compra monstruos. Y tú no eres un monstruo. No lo es, él es el más tierno y... Yo soy Groot. ¡Claro que no! ¡No puedes ni fingir que eres un árbol! Yo soy Groot. ¿Ah, sí? ¿Quieres un monstruo? ¡Toma tu monstruo! ¡Ya, tranquilos! Groot, ¿en serio te estás ofreciendo? No, 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 no se está ofreciendo para nada. ¿Podría funcionar? ¿Vender a Groot? Sí, podríamos rescatarlo después. ¡Qué absurdo! Lady Hellbender busca el monstruo en el interior. El pequeño esperpento es la mejor elección. Es cruel, sádico y su alma es sucia y está llena de ira. La reina monstruo pagaría una gran suma por esa criatura. ¿En serio? ¿Qué tanto? ¿Por qué no te molesta, Rocket? Porque sé lo que soy, Gamora. Y también lo que él no es. Yo soy Groot. Yo voto por Groot. Creo que Lady Hellbender lo preferiría a él. Sí, pues, yo no voto por Groot. Yo también voto por la asquerosa alimaña. Empatados. ¿Peter? Bueno, es cierto que Rocket da más miedo por dentro. Es inestable, despiadado y le importa un pepino a los demás. Ya entendimos, Quill. El punto es que tú sí serías un buen monstruo. Y vamos a necesitar ese cerebrote que tienes para sacarte en cuanto estés ahí. Pero Rocket, ¿en serio quieres hacer esto? Es un enorme riesgo para ti. Tranquilo. Lo usaré como chantaje emocional. Bien, está decidido. Vendamos a este monstruo. ¿En serio volaremos hacia esa cosa? Se dice que el clima de Sektnar 9 cambia según el temperamento de su gobernante. Las mujeres no funcionan así. Pues te diré. En fin, seguro no ha de ser tan impresionante. ¿Sí, Quill? No quiero acabar empapado. ¡Sí! ¡No hay problema! ¡Es el camino y ni siquiera está pilotando! ¡Ya! ¡Relájense! ¡Aún!
tamaño. ¡Ajuste nada más! ¿Ven qué les dije? Ay, no hablas en serio. ¿Qué? Así podemos explorar un poco antes de terminar la transacción. Estamos a cientos de clics de la base. Sabes que me encanta explorar, Gamora. No, ok. Bueno, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Ir. La próxima vez, yo pilotaré. Los monstruos no pilotean naves. Los monstruos hacen lo que quieren. Yo soy Groot. No te pongas pesimista ahora, no ayudas. ¿Y tus quejas incesantes sí ayudan? ¿Te estás quejando de que el pequeñito se queja? ¡Todos nos quejamos! ¿Feliz? Claro, tenía que llover. Odio mojarme. Dicen que Segnar 9 es inhóspito para seres de cuerpo blando. Ya veremos cómo te las arreglas, Peter Quill. Yo soy Groot. No, no deberíamos ir. Tenemos que ir. Es diferente. Mamacita. Espero que tu chaqueta sea impermeable. Ok, aquí vamos. Let's go. ¡Ya les dije que me purga la lluvia! Tranquilo, el castillo de Helvender no está tan lejos. No es un castillo, es una fortaleza impenetrable. ¿Y cómo la penetramos? ¿Cómo, Peter? Concentrémonos en llegar, señores. El resto será sobre la marcha. No hay nada que pensar. Como comerciantes de animales, accederemos fácilmente a Lady Helvender. ¡Bien! ¡Ya tenemos un animal! ¡Lo único que falta es la parte de comerciar! ¡Menos mal que me puse mi disfraz de comerciante! ¡Eso no existe de verdad! ¿Cierto? Que no lo tengas claro no es una buena señal. ¿Mi chaqueta está bien? Siquiera tienes una. Los demás nos estamos empapando. ¡A quejarse menos y caminar más! Oye, Tarchubasco, no nos vas a llevar a pie, ¿verdad? ¡Tardaremos toda la vida! ¡Deja de quejarte! ¡La adversidad fortalecerá tu espíritu! ¡Ya he vivido suficientes adversidades! ¡Gracias! ¡Tan comido! ¡Procura no caer y estaremos bien! ¡Con fuego! ¡Enfrentaremos a Lady Helvender de frente! ¡Parece como si quisieras que te cayera un rayo! ¡No esperaría que una traidora Stauri comprendiera el valor intrínseco! ¿El valor intrínseco de perder la vida? ¡Pensar directo! ¡Hija del subterfugio! ¿Cuál es tu problema? Lady Helvender se burla de la hipocresía y la deshonra por tu ¡Estuvo demasiado cerca! ¡Bien hecho, Lady Helvender! ¿Vamos a seguir con esto? ¡Sí! ¡Oigan, concéntrense! ¡Estén atentos a los azules y cúbranse cuando impacten! ¡No volaremos por los aires! ¡Buen consejo! ¡No! Ok, puede que sea más peligroso de lo que pensé. Creí que vivías por el peligro. ¡Y quiero seguir viviendo! Si alguno se muere, voy a volver a la casa. ¡Mierda, hay efecto! ¿Ya les dije que me revienta puja del pelo? ¡Sí! ¡Ay, esa cosa! ¡No! ¡No de nuevo! ¡Viste que nos escondamos debajo de él! ¡Dile que no produzca, porque! ¡Es como si quisiera golpearnos! ¿Seguro que no te acostaste con ella? ¡Segurísimo! Oye, pensé que habíamos muerto. El rey Groot. ¿Están todos bien? No. Debimos haber ido a Maglo 4. Miren, una antigua nave de la Resistencia. Ni para el museo la querrían. Seguro fue culpa de ella y sus amigos, Chitauri. No éramos amigos. Chicos. Yo soy Gelatina.
¿Qué sé yo? Pero ahora ni se mueve. Ten cautela, Rodo. Drax, sobreviví al planeta Half-War. ¿Tú crees que esto me va a... Aburrido. No estás solo. ¡Prepárense! Porque solo peleamos con gelatina, como te pongo así. Estamos fuera del santuario de Lady Hellbender. Estas criaturas no son sus mascotas, sino su comida. Pues para mí parecen comida. Nosotros seremos comida si no salimos de aquí. ¿A dónde cree que va? ¡Hay un rastro que atraviesa la selva! ¡Busca un modo de subir! Cuando no tengas opciones, dispara. Filosofía de... Debería ser más fácil trepar por este cascarón que por el lodo. No me siento cómodo diciéndole cascarón. Drax, puedes sacar el reactor con delicadeza, ¿no? Si fuese combustible, el reactor ya le habría disparado. Por razón no le falta. Debería seguir desarmándolo. ¡No! ¡No! Creo que así está bien. Drax. Perfecto. Vamos por la mitad. ¿Ahora qué? Si pudiéramos bajar el ala de alguna manera... ¡Voy a ir a explorar! ¡Intenten no matarse cuando suban! ¡Bingo! ¡Los controles! Muy bien, Rocket. El panel de control del ala es todo tuyo. Todo tuyo. Ojalá aún funcione. ¡Súper! Solo tengan cuidado con las luces rojas. ¿Qué? ¿Por qué? Es una nave de la resistencia. Seguro hay trampas escondidas. ¿Qué demonios? Ese sonido no fue de ninguna gelatina. Dicen que el llamado de Lady Hellbender resuena en todo el planeta. Cuidado, parece que por aquí pasó algo grande. Sí. Si ves algo con unas garras del tamaño de Drax, avísame. Pensé que ya teníamos al monstruo. ¿Para qué? Mierda. Otra prueba de que no somos bienvenidos aquí. Si nos fuéramos cada vez que nos desprecian, no llegaríamos a ningún lado. Buen punto. ¿Puedes abrirnos paso por aquí, Gamora? Si así llegamos a Hellbender. Gamorita, Gamorita sabe lo que... Tenemos que encontrar cómo salir de esta jungla. ¿Por qué? Aquí está seco. ¿Prefieres estar perdido que mojarte? La verdad, no. No hay salida. ¡Qué maravilla! Momento, ¿eso de ahí es tecnología Chitauri? Pregúntale a un Chitauri. ¡No! ¡Sí lo es! Es un puente retráctil. Lo usaban en la prisión donde estaba. Qué mal que los controles están al otro lado de un cañón enorme. No hay tiempo que perder en esta selva. Lanzaré a la criatura hasta el otro lado para que active el puente. ¿Qué tal si mejor te activo un hueco en la cara? ¡Bájame! Tú tranquilo. Enróllate para lanzarte. ¿Qué? Drax, lánzalo. ¡No! ¡Muy bien! ¡Peter! No te preocupes, caerá de pie. Creo que solo aplica para los gatos. ¡Hijos de su... ¡Pedazos de mierda galáctica! Esas palabras me son desconocidas. ¡Historia malagradecida! Creo que se las está inventando. Está iracundo. ¡Churrones mal hechos de mil mierdas! Al menos no nos está disparando. Falló a propósito. Dile a la bestia que haga su trabajo. ¡Rocket! ¡Ya, tranquilo! ¡Dale, carechingo!
Repara el puente y te daremos un 5% más. Exijo el 10. Ok, hecho. Hijo de... Si nos contamos a Groot, igual ni sabe qué es el dinero. Esa fue como lo insultó. ¿Por qué hay tecnología Chitauri en un lugar tan apartado como este? Quizá Lady Hellbender repelió a un ejército invasor y esto es parte del botín. Gracias por el puente, Rocket. ¡Atentos todos! Quizá no sepa exactamente qué son estas cosas, pero sé que están a punto de morir. ¡Gana algo de tiempo, Groot! ¡Esto nos había metido de luto a un segundo! ¡Entonces desarrancaré las armas! ¡Haz lo tuyo, Gamora! ¿Soy la única que piensa que este sitio parece un cementerio? ¡Estará lleno de cadáveres este punto! Es demasiado. No queda ningún contrincante. Pues empieza a aplastarlos. Ay, no pude. Siento que estas criaturas inferiores. Quiero Funko. Sí, yo también me siento. Yo creo que los trajes, los atuendos, los dan es cuando los encuentras por ahí botados. Ya está viendo, mira. Todo algo perdido. ¿Dónde rayos estamos? Tenemos que buscar. Tiene que haber un camino en alguna parte. ¿Qué te da la seguridad de que es por aquí? Muy bien, Gamora. Digo que es por aquí. 50 unidades a que no. No, no estamos ni siquiera cerca. Todavía nos falta como medio planeta. Lady Hellbender podría cruzar esta selva en 7 zancadas. Sí, sí podría. O habría sobrevolado las montañas. Oh, ¿y ahora vuela? Yo oí que te dispara con su rayo láser. Ya nos entendemos. Oh, eso no lo había oído. Yo oí que ella no es solo una, sino 9. Por eso la llaman Zeknar 9. Ja, eso es inverosímil. Rayo ¿solo láser. Eso es inverosímil? Gamora, no se abres paso, por favor. Dicen que Lady Rachel se le hace a su selva. Rachel, un bombardero Nova. No veía uno de esos desde la guerra. Se necesitaba una docena de naves para derribarlo. Una docena de naves o un infiltrador Chitauri. Lo tomaré como un cumplido. ¿No hay rastro de la fortaleza? No. ¿Y ahora qué los detiene? Bien. No. Es solo que sería mejor que otro cruce primero esa trampa mortal. Groot y yo somos la mercancía. Solo uno de los dos es la mercancía. Plan A y plan B. ¿Estamos? Ya, avanza. No, avanza tú. ¡El que sea! ¿No que los líderes van primero? No, si es peligroso. Porque debo cubrirles la espalda. Claro. Rashola. ¿Ves? No pasa nada. Es seguro. Está bien. Ni se te ocurra empujarme, asesina. Hay formas mucho mejores de matar a alguien. Rachola. Con calma. Se parece que está vivo, se lo llama. ¿Qué diablos? Sí. Está vivo, padre. Rayolás. Groot dice que ahí abajo hay algo. Un monstruo. Eso no importa. ¡Claro que importa! Da igual, esto no es estable. ¡Muévanse! ¡Claro que viene el táctico gigante! ¿Qué? ¡Peter! ¡No! No me logro salvar. ¡Qué manca que es la Gamora! Rayolás.
Neta, de ver. Hola. ¿Tú también teléfono? Bonito, ¿no? ¿Ah? No, Sí, el otro es mejor. ¡Cuidado que viene el táctico gigante! ¡Cierto! ¿Qué? ¡No! Me caí. Y con lo que tarda en cargar esto. ¡Rayo láser! ¡Rayo láser! Flotó sobre mí. Hizo volar un auto con su rayo láser. Tengo que presionar cuando salga en verde. Me estoy apresurando. Rayo láser. Vamos otra vez. Vamos otra vez. Ahora sí. Ahí, ¿ves? Buena atrapada. Sí, de nada. A la otra te dejo. Peter Quill, no estamos solos. Lo tengo. Oigan, ¿alguien sabe qué es eso? O sea que sí se ve normal. Ah, video. Entonces, estoy probando. Se ve bien. Sí se ve bien para poder utilizar. El telefonito lo voy a usar como cámara. Es un demo, tipo de Demogorgon. Oh, el pequeñín está huyendo. Sin el rabo entre las patas. Propongo seguirlo para eliminarlo. ¿Alguna vez te han dicho que asustas? Sí. A ver, es obvio que arriba hay una salida y es justo lo que necesitamos. Además, que podríamos ver a dónde tenemos que ir. Está decidido. Escalaremos este artilugio. Sí, está bien. Pero, ¿cómo? Buena pregunta. Por ahí.
Parece que aquí hay una mesa de trabajo antigua. No me extraña. De acuerdo, Rocket. Veamos si esto aún funciona. De acuerdo. Solo espero que no nos sorprenda algún monstruo. ¿Y dónde estamos? Esperándote para poder subir sobre este artilugio. ¡Ah! Claro. Tengo que subir. ¡Ah! Tengo que subir. Yo digo que ese visor genial me quedaría mejor a mí. Pues yo creo que no debería ser. Ese reactor de allá está bastante flojo. Y cubierto de suciedad. Oye, Quill. Mira el soporte del ala superior. Parece que está bastante mal. Parece que solo hay un par de cables entre el ala y un puente provisional. ¡Qué tardas tanto! ¿Vamos a hacer algo con ese pedazo de chatarra oxidado o a ver crecer las plantas? Gamora, ¿hasta dónde puedes escalar esta cosa? ¡Ya lo veremos! ¿Estás disfrutando el momento, asesina? ¿Qué momento? ¡Visitar la tumba de tus enemigos! Los Nova Corps no eran mis enemigos, Drax. Eran los enemigos de mi padre. ¡Peter, vamos! ¿Y el cable de esa ala? Es muy grueso, no creo que se pueda disparar. ¿Ves algo útil allá arriba? Puedo ver un reactor hecho porquería. Un par de disparos y caerá. Muy bien. Esa belleza es nuestro boleto para subir. Eso creo. No es una belleza, ni un boleto. Es un reactor. ¿Cuándo caerá el ala para que podamos salir de este maldito foso? Parece que cuando la naturaleza lo destruya por nosotros. ¡Drax! ¿Sigues ahí? Sí, en efecto. ¿Puedes hacer algo? ¿Como bajar por esa pared escarpada? Solo si me permites que te lance como al roedor. ¡No! ¡No, está bien! Ah, debo decirle a Drax. Drax, mover esa cosa para ti no será un problema, ¿verdad? No, poseo una fuerte musculatura, al igual que la poderosa Lady Hellbender. Sí, ya sabemos, Drax. Drax. ¡Oh! ¡Esta unidad es muy pesada! Yo creí que poseías una musculatura excepcional. Así es. Por eso puedo soportar mucho peso. ¿Ahora qué, Peter Quill? Gamora, ¿usarías ese reactor para subir a la nave? No, si está ahí. ¿Tú sé quién? Groot, ¿puedes bajar esa ala de alguna manera? Groot no es tan fuerte. Dice que necesitamos algo afilado. Rocket, adivina qué estoy pensando. ¿Podría tirar una bomba contra el soporte del ala? ¡No! ¡No! ¿Qué te pasa? Pensaba que Gamora podría cortar el cable. Claro, Gamora, necesito otro empujón. Claro, sin problema. Pero se me había dicho que no. Si ese bombardero está lleno de novas muertos, quizá deberíamos... A estas alturas, los carroñeros ya habrán esparcido los huesos por la región. Tendría suerte de encontrar un dedo y ni hablemos de un cuerpo intacto. ¿Eso te lo enseñó Thanos? Eso lo aprendí por mi cuenta. Mora, estoy esperando. ¿Dónde está la hija de su madre? No creo que tengas mucho más que hacer allá arriba. Creí que nuestro objetivo era escalar la nave. Es lo que está haciendo Peter Quill. Ambos tienen razón. Pero si queremos llegar hasta la cima de esta cosa, vamos a necesitar otra ruta. ¿Y puedes llegar ahora? Solo tardaré un segundo. Esto me trae recuerdos. Qué fácil. Qué fácil. Así de fácil. Qué buen trabajo en equipo. Yo soy ¿Ayuda mural, papá? ¡Excelente! ¡Copas de los árboles bamboleantes! ¡Ahí les vamos! Acepto que admiro la dedicación de nuestro equipo a la seguridad. Hay algo claro.
No podríamos haber completado esta tarea sin la asesina. ¿Drax acaba de elogiar a Gamora? Estoy dando mérito donde corresponde. ¡Ahí está! ¡La fortaleza de Lady Hellbender! Es más grande que antes, eso sin duda. ¡Ah! ¡No es que sea más grande! ¡Es que estamos más cerca! ¿Y ahora qué está haciendo el capitán distraído? Yo soy... Perdón, pensé que era por allá. ¡Tienes que ver esta nave! Contemplen la ira de Lady Hellbender. Incluso los Chitauri le temían. Y eso que no le temían a casi nadie. ¡Ey! ¡Aquí vamos! Está pegajoso. ¡Chicos! Tal vez prefieran esperar a bajar. No. ¿Por qué carajo está tan profundo? ¿Están atascados? ¿Tú qué crees? ¡Hijo de Shmar! ¡Sujétate! La espada no servirá. ¡Busca una cuerda! ¡Sí, y rápido! ¡Sí! ¿De dónde la saco? ¡Yo qué sé! ¡Me estoy hundiendo en gelatina! ¡Güey! ¡Haz algo! ¿Qué esperas? ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Pueblo! ¡Güey! ¡Güey! No sé cómo. ¿Qué tengo que hacer? ¡Peter! Hombre. Tengo ni idea de cómo mover eso. Creo que tengo que mover eso hasta donde. Está pegajoso. ¡Chicos! Tal vez prefieran esperar a bajar. ¿Por qué carajo está tan profundo? ¿Están atascados? ¿Tú qué crees? ¡Hijo de Shmar! ¡Sujétate! Guardianes de la galaxia. No servirá, busca una cuerda. Bien mentiroso, ¿no? Te esperé para jugar Super People y jamás viniste. ¡Yo qué sé! ¡Me estoy hundiendo en gelatina! ¡Qué mentiroso! ¡Haz algo! ¿Qué esperas? ¿Cómo mierda, qué? ¡Mierda, mierda, mierda! ¿What? ¿Cómo si está? ¡Güey! ¡Güey! Ajá, sí, claro. Y otra vez se va a repetir. ¿Por qué tengo que enseñarte, viejo? Estás tonto tú. Si hay un tutorial, hay apenas entras en el juego, hay un tutorial. Cuando entras al juego te dan un tutorial, te dicen como los movimientos y todo, ya está. Otra vez desde aquí, madre mía, ¿qué podría pasar? Está pegajoso. 20 horas. ¡Chicos! Tal vez prefieran esperar a bajar. ¿Por qué carajo está tan profundo? ¿Cómo se separa? ¿Están atascados? Se puede adelantar. ¿Tú qué crees? ¡Hijo de Shmar! ¡Sujétate!
espada no servirá, busca una cuerda. Sí, y rápido. Si no sí, puedo, ¿de dónde la saco? Yo qué sé, me estoy hundiendo en gelatina. ¡Quill! ¡Haz algo! ¿Qué esperas? ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Quill! ¡Quill! No sé cómo mover el pico, no sé qué tengo que hacer. Así que tengo que moverla. ¿Qué rayos fue eso? Hechicería. Tengo frío. ¡Rocket! ¡Que alguien lo saque de ahí ya! ¿Pero cómo tan hondo? ¿Cómo tan hondo? ¿Podrías decirnos qué pasó? No lo sé, mis blasters se... Solo lo habían hecho una vez, niño. No lo hago a propósito. Tecnología Spartoe. Cuando crees que lo viste todo, hace cosas como esta. Rocket, ¿qué haces? Deja las armas en paz, verlas. Yo, Will, quiero ver cómo funcionan. En una de esas podría ser magia. O hechicería. Oigan. O enlaces neuronales codificados y nanoaleaciones morfológicas. O hechicería. Aquí vamos de nuevo. Ah, yo otra vez. Pero tengo una nueva habilidad. Uno para equipar. Nos alegramos por ti y por tus pistolas, Quill. Oh. Uy, más rápido los mato. Resultó satisfactorio pasar tus partes. ¿Se puede? ¿Tienen diferentes sabores? ¡Me encantan los que explotan! ¡Pártanlos a la mitad! ¡La baba no importa! ¡Son las espinas de adentro! Estamos cerca, pero tenemos que subir ya. Estaba pensando en que podemos trepar. ¡Tarán! Todavía no me dan nada. Alguien le dé una estrella de oro. Averigüemos cómo podemos escalarlo. Las estrellas están compuestas de hidrógeno, no de oro. Eso sería un planetoide. Me pregunto si podemos conseguir algo de esos restos. Oh, sí. Quill, deja que examine tus pistolas. ¡No! No voy a dejar que juguetees con mis únicos medios de defensa. Quill, ve si esa chatarra tiene cañones que podamos usar. No me importaría no volver a ver una de esas naves nunca en mi vida. ¡Escanea la nave ya! Lo estoy escaneando, viejo, pero no me está. Aquí hay un pequeño agujero. Quizá pueda soltar algo desde el interior. Rocket, es él. Rocket, ¿puedes entrar por ese agujero y hackear algo desde adentro para que podamos subir? ¿Y cómo le voy a hacer para llegar allá arriba? Ya sabemos. Muy bien, Drax. Ya sabes qué hacer. No puedo brindarte ayuda. ¿Qué? Groot, ¿puedes sacar ese cañón?
Me lo vas a dejar sin extremidades, Quill. Tú, Drax, haz lo tuyo. Muy bien. Me está costando más de lo que pensaba. Es imposible. No se queda en su lugar. ¿No puedes sujetarlo un poco más? Drax, ¿crees que puedes arrastrar este cañón? Lo intentaré. Ahí lo tengo que congelar. ¡No puedo aguantarlo! ¡Y dependido de ti! ¡Se funcionó! ¡Impresionante, Peter Quill! Ahora tenemos que sacar el otro. Drax, ¿puedes sacar el cañón superior? Imposible. Está muy lejos del suelo. ¿Quién lo pudiera sacar? Si no lo puede sacar él, pues ¿quién? Groot, ¿crees que puedes bajar ese con tus ramas o algo así? Yo soy Groot. Dice que sus ramas no son tan fuertes para mover algo así. Gamora, ¿llegas a ese cañón? Llego, pero no podré sacarlo si es lo que me ibas a pedir. Rocket, ¿sabes cómo sacar el que está arriba? Desde ese ángulo, no. No sé, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién me puede ayudar si no lo puede sacar ninguno de ellos? Supuestamente Rocket iba a entrar por aquí. ¿Verdad? Rocket, necesito que entres por ese pequeño agujero e intentes soltar el arma desde adentro. Ya, es una nave Chitauri, está llena de trampas y mecanismos mortales. Pero esas cosas te encantan. Tienes razón. Además, siempre quise ver el interior de uno de estos bombarderos de insectos. Está bien. ¿A qué huele? Esto es... ¡Ay, Dios! ¡Wow! ¿Estás bien, Rocket? Encontré a la tripulación y los gusanos se comen la carne de Chitauri muerto. ¡Rocket! Tranquilo, solo voy a redirigir la poca energía que le queda al cañón y... ¡nada! ¿Sabes qué? ¡Al diablo! Voy a hacerlo estallar. ¿Qué? ¡Espera! ¡Piensa en todas las trampas! ¡Ja! ¡Miren qué tal! ¡De seguro pudo activarla! ¡Rocket! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Y ahora también estoy seco! Vamos, suban, niñas. Este sí eres tú, Gamora. Este sí eres tú. Gamora, ¿despejas el camino a través de esa basura? ¡Claro! ¡Sí, Peter Quill! ¡Hacia el palacio de la gran giganta! ¡Ah! Así que ahora es una gigante. ¡Ah! ¡Este no es un monstruo feliz! ¡Ay, no puede ser! ¡Otro tentáculo asesino! ¡Cuidado! ¡Se puede estar haciendo el muerto! ¿Tenemos oficina anticongelación en el Milano? ¿Te preocupa que Quinn no sepa usar su nuevo... ¿Tenemos congelación en el ano, digo? No sería la primera. ¡La fortaleza está por aquí, Peter Quinn! ¡Lo sé! ¡Solo estoy explorando! Ya exploramos lo suficiente, ¿no? Creo que explorar es solo un código que significa que se fue por el camino equivocado y es demasiado cabeza dura como para admitirlo. En tal caso, Quill es el mejor explorador que he conocido. No deberíamos tener por lo menos una correa para nuestro monstruo. ¿Está todo bien, Peter? Sí, ya sabes. Solo transformo el agua en hielo. Payaso. Oigan, creo que veo mi casa desde aquí. ¿Qué estás haciendo allá arriba? Cosas de explorador. Exploro. Parece que tenemos que ir hacia la fortaleza y no alejarnos. Un trabajo excelente, Peter. Peter. Uy. Por favor, ¿por qué el puente siempre está en el lado equivocado? Te voy a terminar ya de sobra. Ahorita está bien, acantilado de verde. Sí, ya, ya. Nada de lanzar ni tirar. Tiene que haber otra forma de cruzar.
Tendremos que seguir buscando. Sí, que lo tiro. Déjame adivinar, se habría acostado en el barranco y nos habría dejado cruzarlo sobre su espalda. Iba a mencionar que habría lanzado a la criatura forestal, pero tu especulación también es concebible. Oigan, aquí hay algo. Y es profundo. Pues sí, una película. Esto se ve prometedor. Hay poco sitio para maniobrar si algo nos atacara. No estaremos mucho rato. ¿Alguien ve una forma de cruzar? Crearemos una si es necesario. Oh, ¿soy la única que huele eso? Aquí atrás apesta. Sí, sin duda hay algo asqueroso ahí atrás. Trax. ¿Me ayudas? Trax, ¿puedes romper la pared apestosa con eso? Me voy a romper esto. Eso es perturbadormente aromático. Trato de cerrar todos mis orificios. Ok, eso es bastante raro. ¿Hola? ¿Hay alguien? Ah, cumpleaños. A las 12, supongo, ya ven. Ok, eso me aceleró el pulso. ¿Por qué Lady Hellbender encerraría a esta criatura? ¿Porque es irritante? ¿Cuánto? Quizás sea alimento. ¿Es alimento? Sí, para monstruos. Me pregunto a qué sabe. Peter. ¿Por qué sabría eso? ¡Qué asco! ¿Nos puede servir? ¿Groot? A ver si ¿el alimento? ¡La jaula! ¿Entendiste? Necesitamos la jaula. Si entramos en la fortaleza, con nuestro monstruo siguiéndonos obedientemente, nos echarán de la habitación. ¿Me mordió? ¿Por qué están susurrando? ¡Groot, no acaricies! Gamora cree que una buena jaula hará más creíble el montaje del monstruo. El problema es el monstruo histérico que hay adentro. Liberen a la bestia, yo me deshago de ella. Sí, como la última vez te funcionó tan bien. Hay que idear otro plan de ataque. Sí, y sería ideal que sea uno que garantice mi seguridad. Ya habíamos peleado contra uno. ¡Muñoncito volvió! ¿Hielo puede perforar esa piel? ¡No le den más razones para alardear! ¡Parece que ni siquiera sienten mis disparos! ¡Persista contra esto, Raidor! ¡Como si mis balas fueran de chinampina! ¡Me congeló! ¡Tengo que alcanzar a cubrirle el vientre! ¡Muévanse! ¡Estas cosas son rápidas! ¡Acabaré con ellos mientras se persiguen! Son excepcionales, igual que su reina monstruosa. ¡Ah! ¡Ahora la bola! ¡Lo veo! Esa bestia no es tan temible sin su bola. ¡Que puede traer! Vamos a darle la vuelta y hacer un daño de verdad. ¡Vengan a mí, bestias! Tú te vienes conmigo. ¡Démonos prisa! No. Primero la lluvia, después la gelatina, seguida por sitios apretujados, babosos y apestosos, ¡y ahora monstruos! ¡Me caga este planeta! Tú odias todo en el universo, Rocket. Pues sí. Pero este túnel apestoso y pegajoso ya es demasiado. Cuando el pelaje me empieza a picar, siempre reviento. Es cierto que portamos un asqueroso hedor. ¡Ey! Yo pasé por lo mismo que tú y huelo de maravilla, ¿eh? Ah, claro que sí. Es mi aroma de héroe sensual. ¿Sensual? Hay como que hay algo acá arriba. Allá. Quiero ir allá. ¿Cómo hago?
Bueno, y si las cosas no nos salen bien con la Lady, ¿vamos a luchar contra ella? Sería una oponente temible. Lady Hellbender no es nuestra enemiga. Si todo sale bien, será nuestra socia. Y si las cosas no salen bien... Entonces sabremos que tendríamos que haber vendido a Groot. Ah, pues sí que puedo irme por allá, sí, pues. Rayos, ¿cómo hago para ir hasta allá? A ver. Ok, esto es una roca que puedo usar. ¿Puedo ir a Drax? ¿Segnar no sabe qué son las carreteras? Habría que talar partes de la jungla para construirlas. Y eso significaría matar a la fauna. Bien, se lo merecen. Segnar 9 es un santuario. Se dice que si dejas atrás cualquier tipo de basura, Lady Hellbender te la devolverá de la forma menos agradable. Por allá, okay. Eso no es puede acá, ser verdad. Groot dice que echemos un vistazo por aquí. Yo me ando cayendo. Groot, necesito un puente aquí. La fortaleza está al otro lado de esos acantilados. Aquí, supongo que tiene que ser por allá arriba, pero no veo una forma fácil de subir. ¡Congelado! ¡Wow! ¡Déjame congelar algo, ¿sí? Yep. Se queda bloqueado. Siempre se queda bloqueado. Si vamos a regatear con la reina monstruo, ¿cuánto vamos a pedir por nuestra criatura? 395 millones de unidades, más o menos. Una por cada folículo capilar presente en este cuerpo perfecto. ¿Los contaste? Eso es muy extraño. ¿Qué? Al menos yo tengo algo que contar. Sí, debería decirle que a Gamora o algo. ¿Cómo hago para irme para allá? ¡Ni lo sueñes! ¿Qué es lo que dijo el árbol? Dice que toda esta humedad es buena y que nos hará crecer. No, tratándose de ti, no dudo mucho. Estoy de acuerdo para con llegar allá. Mantenerse hidratado es vital. No tan hidratado. Hay una escalerita de hielo. Voy a llegar allá arriba. ¿Te disparo? Nadie es inmortal, ni siquiera la misma muerte. No puedo creer que hayas dicho eso sin reírte. Mi amiga, la más perra de todas. Por aquí tendría que haber entonces. Wow, esa es una de mis fortalezas favoritas. El tiempo. Casi morimos en vano. Y nos arrestaron. Eso fue divertido. Fue moderadamente entretenido. Ahora tenemos una bomba con cuenta regresiva en la nave y le debemos dinero a la policía. Y todo porque nuestra fuente no era de fiar. ¡Nunca estamos en paz! Siempre hay un monstruo amorfo estúpido, o policías espaciales enojados, o una explosión de nave casual que nos arruina el día. Y el clima siempre afecta. Pero ya no pude ir a ver. Estoy mojado, hambriento y enfadado y... maldita sea, no pienso perder este trato después de todo lo que pasamos. Así que voy a ir a ese palacio ridículamente increíble e intentaré vender a uno de mis valiosos compañeros como sea. Porque creo que nos ganamos esa oportunidad. Ya quiero ver a la reina monstruo. Reina monstruo, yo también. ¿Te pesa mucho, Quill? De hecho, no tanto. ¿Nuestro monstruo también se encogerá si lo metemos ahí? No, comprimiría lo que estuviera dentro hasta hacerlo un montículo de sangre espasmódica. Terminemos con eso. Bien llegado. Esto no puede ser cierto. Ok. Está más lejos. Oigan, este maldito puente es infinito. No hay que ser dramático, Ruedo. Termina en la fortaleza, por tanto no es infinito. Sí,
Sí, ya me siento mejor. Tendremos que seguir. Tres ciclos. ¿Peter? ¿No olvidaste algo, Galán? Yo soy Groot. ¡Ah! Cierto. La jaula. El plan era conseguir esa cosa para que vieran que vamos en serio. Ok, Rocket. Pon tu cara de monstruo. Vas. No tengo una cara, Quill. ¿Estás seguro de esto, Peter? Míralo bien. Espero que seas mejor vendedor que un neimoidiano. A ver, doña Incrédula. ¿En cuántas misiones hemos estado a la fecha? 13. 14, si cuentas con Traxia. Con Traxia no fue una misión. Fue un grave error. Ok, la cosa es que pude venderte a ti, Gamora, hija de Thanos, asesina intergaláctica, como una heroína. 14 veces. Bien. Bueno, creo que ya lo dejó claro. Gamora, ¿me puedes ayudar con...? No. ¿Qué? ¿Por qué? Para que quede claro que tú eres el líder. Ah, ¿ya ves cómo eres? ¡Te lo aplicó, Quill! Ahora tira y cierra la boca. Yo soy Groot. Oye, ya bájale tu ansiedad, ¿sí? Te van a salir nudos otra vez. Ok, aquí vamos. Me tengo que arrastrar esto, de verdad. ¡Qué paisaje! ¡Wow! Ok. Demasiado cerca. Se ve muy pacífico aquí. Vi una ballena cuando era niño. ¿Cómo que esto cuenta? No dudo que sea una belleza, pero ¿podríamos dejar de llamar su atención mientras estoy en una maldita jaula, por favor? Ay, pensé que era cinemático. Se ve increíble. ¿Alguien se sabe alguna canción de campamento que podamos cantar para pasar el tiempo? ¡Oh, ya sé! Una que se llama... ¡Para, por favor! ¡Ok, sí! ¡Bien! Oye, sí, es la de Ya cállate, por Dios. No. Ok. Bueno, ¿cuánto falta para que alguien empuje esta cosa? Estamos a 60 clics de la fortaleza. Yo diría unos 75. Solo hay un modo de estar seguros. 0.1 clic. 0.2 clics. 0.9. 2.1. 0.3 clics. 4.5. 0.4 clics. 0.5 clics. 0.6 clics. Buena gráfica. ¿Qué más quieres en la vida? Deja ya de contar clics. ¿Y ahora? Podríamos tornar para salvar las latitudes de la reina monstruo. ¡En silencio! Hola, compañero. Con razón no me olvidas. Ah, estamos. Vamos a recordar. Star-Lord. ¿Quién es el de la mirada amenazante? Si no te das prisa, me comeré ese pastel yo sola. Star-Lord. Cinema. 13 añitos. Ah. Mírate. Continuación. El tiempo vuela, ¿no? En un minuto salgo, te lo prometo. Claro. Ya tengo sueño. Seguimos igual. Creo que hasta aquí la podremos ir dejando. Porque ya... Ya son 3 horas con 10 y tengo sueño. Más porque tengo sueño. Si no tuviera sueño, ahí sí. No tener sueño. Así que pues. Creo que estuvo. Good. Juega. Entonces, pues nada. Yo aquí voy cortando. Muchas gracias, tíos, por el apoyo. Os quiero todo. Y bueno, pues. Que me cuidan, pues nos estamos viendo. Hasta la próxima. O hasta mañana, 10 de la mañana. Mañana no voy a jugar. Sí, no sé, ya veré. Dale, tú mismo, cuídate y disfruten de la fiestita. Nos vemos. Bye, bye.